Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a este torneo de Fortnite 2024 por parte de Marbo y Región Gamer. Yo soy Valeriana y los estaré acompañando en este torneo lleno de sorpresas, pero el día de hoy no estoy sola porque me acompaña mi compañera Jótica. Jótica, ¿cómo estás? Bueno, gracias, Vale. Muchísimas gracias por esa presentación. Yo estoy igual que vos, súper emocionada de estar acompañándolos a todos el día de hoy en este torneo que va a definirse definitivamente con muy buenos jugadores. Y como decías vos, gracias a Marvo y a Región Gamer, es que estamos viviendo esta experiencia de Fortnite el día de hoy. Así que recuerden desde ya seguirnos en nuestras redes sociales de Región Gamer y de Marvo también para que estén al tanto de todas las nuevas noticias, de todos los nuevos torneos y de todos los nuevos juegos que traemos para ustedes. Contame, Vale, ¿cómo te sentís vos con el torneo? Yo estoy muy emocionada porque uno siempre recibe sorpresas. Uno ya no sabe ni qué esperar con estos jugadores tan talentosos. Y es que para jugar Fortnite hay que tener una habilidad increíble porque el día de hoy tenemos a los mejores jugadores de Fortnite del país. Pero recordemos que ellos se están enfrentando por un premio para el primero y segundo lugar. ¿Por qué no nos cuentas un poco cuáles son los premios? Así es, vamos a ver un poquito de los premios que tenemos para el día de hoy. Y es que estamos hablando de que el segundo lugar se va a llevar un headset de Marvo. Ahí lo estamos viendo en pantalla. Tenemos el Hero Set de Marvo. Y para el primer lugar tenemos nada más y nada menos que un combo completo, el CM118 de Marvo, que está espectacular. Tenemos un teclado, un mouse y un par de parlantes para el primer lugar. Así que desde ya, anímense, pónganse bien atentos a todas las partidas. Y también, vale, recordarles que nos cuenten, por supuesto, en el chat desde dónde nos están viendo y a quién vienen a apoyar, o si ustedes mismos son jugadores que están esperando también para la partida. Claro que sí, un saludo muy especial para todos aquellos que están en sintonía con nosotros desde Facebook, Twitch, YouTube y donde sea que nos estén viendo. Por aquí pueden apoyar a su jugador favorito en el chat porque los estaremos leyendo absolutamente todos. Y quédense con nosotros porque nos esperan muchísimas sorpresas. Así es, bueno, pero vamos a presentar a nuestros casters también que están con nosotros el día de hoy acompañándonos y que le van a poner la emoción, el sazón a este torneo. Y yo quiero empezar con nuestro caster principal que viene desde la isla paradisíaca de Puerto Rico. Ya se está poniendo guapo, se está arreglando el saco. Estoy hablando nada más y nada menos que de Lewis Nation. Muy buenos días a todos y todas, amigos. Gracias por acompañarnos. Y justamente ya Nation les hacía la invitación a todos y cada uno de los jugadores de Fortnite. Tenemos partidas por fin, Marvo. Junto de la mano con Región Gamer, les traemos este torneo que va a estar para chuparse los dedos. Realmente los jugadores van a demostrar el talento, la habilidad, la capacidad de levantarte murallas, de destruirte por completo, de tomarte y completamente destrozarte. Así que ya lo veremos en un momentito. Vamos a iniciar con esto. Ya los jugadores están preparando, alistan sus mochilas, alistan sus picos, el armamento listísimo también por su parte. Y todos van a la isla. Nation, ¿esperas ver a algún jugador destacable en estas partidas?
Precisamente, aquí es cuestión de que ustedes sepan jugar con eso, sobre todo sacar ventaja de las eliminaciones, pero también de la posición. Se va a estar, cómo no, recompensando al jugador que sepa tener ese equilibrio, que sepa mantenerse tanto dentro del juego, pero sin estar tan afuera del mismo como para terminar siendo eliminado antes de llegar a esos top 1, top 2. Aunque te lo digo, Nation, los torneos en los que yo he estado presente, en los que yo he podido ver, me he dado cuenta de que de hecho, muchas de las eliminaciones se vienen a dar casi hasta el final de la partida. Hay jugadores que solo sobreviven y al final de la partida, cuando quedan 12, 14 jugadores, hay uno que empieza a destacar y se lleva 4, 5, 6 y luego se lleva el Victory Royale, lo cual ya le da una ventaja bastante amplia en comparación a los enemigos. Pero cualquier cosa puede pasar, de hecho, ya la implementación de los rollos del maestro ya definitivamente van a ser un cambio muy grande. Por ahí tenemos al maestro tierra, al maestro agua, maestro aire. Esta ventaja que te da tener el maestro aire para las rotaciones, uy, te lo digo que se nota muchísimo. Se nota muchísimo, puedes pasar casi prácticamente de una parte del mapa hasta el otro en menos de 2 minutos, lo cual me parece a mí bastante OP. Pero también no digamos nada de los maestros fuego que terminan haciendo bastante daño en área y sobre todo te sirve para poner un poco de limpieza en la zona, para evitar que te castiguen por completo. Así que decímelo, Nation, ¿crees vos que vayamos a ver un enfrentamiento de avatars al final? ¿Que tendremos un 1v1 entre un maestro tierra, maestro fuego y así? Precisamente, y creo que justamente hablando de todo eso, nosotros ya estamos casi completamente dentro de la zona, así que veamos, vamos a irnos directito a la isla del encanto, dirían por ahí, nos vamos para la isla de los sobrevivientes, a ver si empiezan por completo. Bueno, pero tenemos problemitas, parece que producción no se ha logrado eliminar a sí mismo. Súbase a algún árbol o váyase a algún lugar muy alto y tírese desde arriba. ¡Vámonos, producción! ¡Adelante con todo! ¡Al pico más alto! Busca el pico más alto y nos lanzamos el ritual de la automorición, como le llamamos antes, de las cosas que de verdad duelen en las rodillas. Pero nuestro amigo está teniendo bastante problema para eliminarse. ¿Qué está pasando, producción? ¡Súbase por ahí a algún lado, cualquier lugar, no importa donde sea! Solo láncese desde lo más alto que encuentre. Ay, son cositas que suceden, damas y caballeros. También el problema tiende a ser que si eliminas a el que está streameando, uno dice, ah, perfecto, tengo un punto. No, no vale, nosotros estamos muy pendientes a todas las personas, a todos los participantes, y si vemos que usted elimina a la persona que les está streameando, es un puntito que no les cuenta. Se duele en el corazón, pero por lo menos, cositas que suceden. Son cositas que suceden, pero veamos que todavía estamos en problemas por ahí. Parece que no ha logrado eliminarse. Vamos, producción, se puede. Súbase una piedra, súbase a algún lugar y láncese desde ahí, aunque sea de a poco. Ya llevamos 64 de vida. Puede seguir bajando esa barra, ¿cómo no, Nation? Por ahí va a seguir bajando. Súbase a cualquier lugar, cualquier cosa, todo sirve. Cualquier cosa es funcional. Tienes toda la razón, Tumi. En varios segunditos estaremos con ustedes aquí en pantalla para que puedan observar de la acción. Mientras tanto, en lo que producción descubre cómo autoeliminarse, les recordamos que ustedes pueden descubrir el mundo de Marvel Gaming, porque Marvel te lleva a una nueva dimensión en tu juego con sus periféricos y accesorios de alta gama, desde teclados retroiluminados hasta ratones de precisión, para que no pierdas ni un burst. Aquí en la isla del Fortnite, Marvo está aquí para potenciar tu pasión por el gaming. Enciende tu experiencia gaming con Marvo. Precisamente, recordemos que Marvo
fue diseñado para videojugadores y eso mismo es lo que nos da. Marvel nos presenta periféricos que nos permiten tener mayor control de nuestro personaje y también de nuestro entorno. Puedes configurar, puedes colocarlo de la mejor forma que te parezca. Incluso las luces las puedes poner a como tú sientas más bonito, más precioso. Todavía tenemos bastante disponibilidad en teclados, mouses y cualquier tipo de periférico que andes buscando. No dudes en ir a la página web de Marvel para encontrar más información. Por el momento seguimos en problemas, producción parece que no ha logrado encontrar cómo eliminarse y todavía no estamos nosotros escuchando la partida, no me equivoco. Tenemos ya la movilización hacia la partida, no estoy consciente de si lo hemos hecho. Ok, ya, listo, quedamos 28. Por ahí ya parece que han habido algunas eliminaciones, Nation. Son cositas que terminan sucediendo a fin del cabo, damas y caballeros, pero por lo menos ya sabemos que hay acción, tenemos muchas personas ya disponibles aquí para darle al todo con el todo. Muy buenas tardes para las personas. Digo buenas tardes porque aquí en Puerto Rico ya es mediodía, pero buenas tardes para las personas que están observando desde Puerto Rico, los que están observando desde Costa Rica. Muy buenos días. Bienvenidos al torneo de la Copa Marvel, donde estamos aquí observando los primeros minutos de la acción, donde todas las personas están poco a poco recuperando toda su barrera, diciendo encontramos la pócima, vamos para allá, vamos a buscar todas las palitas, porque ya mismo viene la acción y las eliminaciones. Y como en todo parche, poderes nuevos. En los anteriores tuvimos los poderes de los dioses y ahora dijimos vámonos con los de los Avatar, porque aquí todo el mundo es un vender. Aquí todo el mundo se va a encargar de controlar, dominar y sobre todo perfeccionar un estilo de combate basado en un elemento, sea fuego, sea agua, sea tierra o sea aire. Y lo decíamos cabal antes de iniciar la partida, que de hecho qué útil ha terminado siendo el maestro aire realmente, el rollo de los maestros aire, porque te permite rotar de manera muy adecuada. Puedes viajar sobre el agua, subir montañas, puedes saltar desde lugares muy altos sin perder ni una sola pizca de escudo o de vida, cosa que parece que se le complicó a precisamente producción para poder hacerlo. Pero bueno, ya los vemos por acá, estamos moviéndonos con un jugador nuevo y encontramos, cómo no, al jugador, uy, por acá no logro ver el nombre, 18... algo, no alcanzo a ver el nombre. 18NOXX4 o Y. Hay muchas personas que tienen los nombres más extraños de la vida, pero uy, mira cómo ese está simplemente. Hola, Top. Espero que no nos puedas ver, porque si le digo que te puedes ver, ya es un milagro este punto. Así que, uy. Ya lo veremos. Exacto. Empiezan los disparos. Qué buena construcción. Cuidadito con eso, porque va a ir a rushearle con todo. Empieza a levantar paredes. Le gana la altura. Tiene que moverse. Tiene que salir de ahí. O tiene que buscar alguna forma de poderle sacar ventaja. Está desde abajo. Recarga la arma. Prepara rápidamente la edición. Va construyendo. Levanta otra pared. Se está movilizando hacia el costado. Veamos si el adversario va a estar más preciso para sacarle ventaja. La construcción puede ser tanto ventajosa como desventajosa, dependiendo de qué tan veloz seas. El ping aquí termina siendo algo muy importante. Lanza rápidamente la fiesta del Slut. Y cuidadito con eso, porque está arriba. Justamente lo observaba. Va para arriba, se lanza, se aleja. El adversario se le escapa. Y creo que con esto ni siquiera se percató que se le había ido. Lo vio en la lejanía. Empezó a lanzarle. Y de la nada, vamos a celebrar un poquito de antemano. Y adiós, ¿para dónde se me fue? Para el otro lado, pero mientras tanto lo estamos observando hasta la lejanía, que hay dos personas simplemente tratando de eliminarse, y dice Replace Ken eliminó a Armani con un rifle a Nice metros. Mientras tanto, mira todo el loot y empieza a dispararle con los rafagueos lo más rápido posible, pero levanta esa pared y vamos a seguir brincando y deslizando. Estamos más cerquita. Se me terminó un poquito el posicionamiento. Vamos a darnos otro bañito porque quiero hacer esos super brincos con los escopetazos. Cuidado que los falla por el otro lado. Recibe un escopetazo y ahora está en medio del emparedado. Hay otra persona que se les añade. Santiago dice que elimina a otra persona y empieza, uy, con poquita vida y eliminado quedó. Justamente lo toman por la espalda, lo toman de frente y ahora el combate todavía está presente. Cuidadito con esto porque el castigo venía de frente. Cuidadito porque levanta rápido la pared y se ubica de nuevo adentro escudito y a levantar esa barra. Hay que tener precaución porque le están disparando, le siguen castigando desde afuera. El adversario no se ha percatado. Replacement, que tiene alguien afuera, creo que sí.
se lanza, se aleja, se separa. Cuidadito, porque por ahí también hay otro enemigo. Empieza el disparo, el rafagueo. Cuidadito, la construcción bien levantada de esas construcciones para mantenerse en juego. Y vámonos para atrás. Más vale aquí corrió que aquí quedó. El escondite perfecto. Puede ser esa pequeña minivan. Decide seguir rotándose. Decide seguir corriendo, lo que va para atrás, y cuidadito porque desde la distancia le pueden disparar y justamente lo están castigando. Levanta pared, levanta la construcción, viene esa pequeña montañita y vámonos de nuevo para atrás por el costado, creo que tiene alguien, cuidadito con eso, la rotación puede ser peligrosa y tiene que salir de ahí. Replace se va a esconder, qué bien, qué, mira qué precisión para dispararle rápido a eso, levantar rápidamente el six pack y al levantar la barra de escudo también por su parte, levanta de nuevo su rifle de asalto y sigue disparando, sigue lanzando balas de advertencia, tiene que conseguir recursos, importantísimo, por acá no te puedes quedar sin recursos, te quedas sin recursos, te quedas sin vida, Nation. Así es, por lo menos contando con una buena cantidad de lo que viene siendo ladrillo y metal, pero al principio lo que vas a estar necesitando es toda la madera posible. Hay que estar buscando por todos los lados y hay un mundo por delante para picotear. Mientras tanto, seguimos aquí con Replace Crane, que ha hecho varias eliminaciones. Vamos a ir tumbando eso. Necesito todos los splash, necesito todas las municiones para cuando venga alguien. Los drones van tocando piso, aunque sus disparos quizás le delaten su posición. Él está muy bien preparado. Se había quedado medio trancado con la piedra que simplemente le estaba diciendo por el lado: no hay guerra en Basin C. Y le pasó y dijo: uy, 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 pero eso es una información requete importante. Pero al momento seguimos restableciendo nuestros niveles de madera: 278 al momento y 500 y 500, que viene siendo el máximo de los demás. Buenos y terminados los tiempos donde antes podías llegar al 999, pero después te eliminaban y alguien hacía muchísima fiesta con tus materiales. ¡Oh! ¿Un automóvil? Eso no se ve todos los días. Y precisamente pasó justo de largo, ni siquiera pasó pitando ni saludando, pero ya. Los constructores empiezan, y es que bueno, ya sabes que encontraste a alguien, lo mejor es ir a buscar una ubicación un poco alejada y levantar justamente combinación de escalera y pared, ya, tenés todo preparado para combatir. Creo que el combate va a ser de cerca, prepara el rifle de asalto, viene el disparo a la distancia, se la aleja rápidamente con el vehículo, no le va a alcanzar, cuidadito porque ahora está justamente en medio de todo, tiene que salir de ahí, va para atrás, la escopeta en mano, cuidadito porque esa de corredera termina siendo mucho castigo, pero solo de cerca, y donde falles, ya te quedaste completamente vulnerable, la corredera termina siendo un verdadero problema si no tienes una puntería adecuada. Por ahí, solo para recordarle a mi amigo Nation que ya está el enlace que estábamos esperando, por ahí puedes ir en el grupito, ya se encuentra, así que por ahí lo veremos. En un momentito estamos viendo que justamente Replay sigue vivo. Mirá que aguante el que ha tenido este muchacho. La verdad, creo que sí, la escopeta de corredera, si eres un jugador que tiene mucha puntería, es la mejor opción en comparación a la escopeta semiautomática, porque la semiautomática no hace tanto daño como viene siendo la de corredera. El problema es precisamente ese. Tiene una alta demanda de puntería, pero también te da una alta recompensa si es que la consigues. Eso es así, damas y caballeros, y vamos a buscar un poquito. No hay elemento de plantitas, pero sí hay elemento de la sorpresa, porque se había escondido así a la distancia. Ahora tenemos las personas que están simplemente dándole el viñedo, simplemente dando la vueltita. Había escuchado pasos y había visto construcción. Hay que simplemente estar pendiente del área para ver si es que va a haber un poco más de acción. Replace Ken, por lo menos en la sobrevivencia, tiene un bot ahí que le da un botiquín. Muchísimas gracias, mi compañero, mi guate, mi hermano de la vida, que ese botiquín puede ser que me esté salvando lo suficiente. Y vamos con la lanchita, venimos para el aire y vámonos a intercambiar de lugar donde estará la acción. Sobreviven todavía 17 personas, estamos en tope del árbol y ahí se soltó alguien y vamos a ver. Rapidito, se cree pescado, pero alguien por la retaguardia. Uy, el escopetazo y cuidado que lo dejaron también con 20 de escudito. Estamos en medio de la acción, damas y caballeros. Lo tenemos en el momento de emparedado. Muchísimo cuidado, Replace Ken va a tener que restablecerse, va a tener que reemplazar lo que le quitaron del escudito. Y vamos para arriba con la granada para salirnos de posición. No quiere ser entre medio de dos participantes. Hay que sobrevivir.
por el aire. Cuidado, ¿qué pasa? ¡Ay, ay, ay! A ver, el talado, ese tirotazo por el ladito. Y ahora, en medio de la acción, tenemos la granada para salirnos del lugar. Nos ponemos en el high ground con el Obi-Wan Kenobi. Estamos en la salvación al momento hasta que tenemos a alguien al frente. Replace Clan está en problemas porque justamente por todos lados le llegan los enemigos. Le lanzaban justamente un tiro de rifle de francotirador a la distancia. Este pequeño pero mortífero disparo termina afectando demasiado la barra de HP y también la barra de escudos de Replace Clan. Veamos si tenemos ahora algún tipo de movimiento. Ya lo observaba, el escopetazo por el costado. Lo agarra por la espalda y Bestrager se termina llevando la victoria. El muchacho ya consigue una baja más. Cuidado con esto, porque de hecho creo que es su primera, pero por atrás le están disparando. Cuidadito con la construcción. Tiene que levantar pared y ya van para arriba todos. Y es que te lo digo, aquel quien tenga control del aire tiene control de todo. Desde el costado le están disparando, la construcción termina siendo eliminada. Tiene que levantar más pared. La cantidad de recursos está bajando de manera precipitada. ¿Podría ser el final para nuestro muchacho Bestrager? No, aún no, dice. Esto no se acaba hasta que yo me ría. Sigue construyendo, sigue levantando. Se escuda rápidamente, levantando esa barra de escudito, también la de HP, está todavía a la mitad, quiere levantarla, saca el botiquín, y a esperar un poquito, le están disparando por todos lados, esto parece una zona de guerra total y absoluta, los jugadores parece que tomaron la decisión de empezar desde ya, a eliminarse uno a los otros, 14 jugadores en juego, una eliminación para nuestro muchacho, Bestrager que sigue aguantando, veamos si se va a movilizar, desde arriba le están disparando, cuidado que el castigo fue bueno, y está en el aire, el muchacho se queda completamente aturdido, no sé qué está haciendo, ¿se verá conectado? No. Debe estar viendo un poquito los esqueletitos que tiene, las carabelas, que debe estar diciéndole todos los secretos de la vida, como que mira, recuerda, que cuando pongas el rojito en la máquina, si no te da la Coca-Colita, empiezas a maquiar la máquina lo más rápido posible. Cuando busques y cuando vayas a hacer tus compras, siempre en un restaurante, dale 20% del tip para que las personas que trabajan en el restaurante salgan con bien su vida. Pero esas cositas, uy, son cositas muy extrañas. Quizás le están diciendo que no hay que reembasarse. Y voy a seguir con el meme, porque al verdad, el que conoce del anime sabe que todo está bien en Basin C. Todo está bien en Basin C, no hay guerra en Basin C. Precisamente es lo que decimos, lo que se oye por las calles, dirían algunos. Y es que, bueno, impresionante la situación del anime. ¿Cómo lo contaron bien? Cuidadito con eso, porque están disparando. Se ve Sprague, que está castigando bien la construcción. Siguen levantando, siguen editando, siguen construyendo. Cuidadito, porque por ahí puede estar el adversario. Hay que estar pendiente. Ya lo sabe, ya lo vio. Recarga la munición y se prepara para disparar. Cae bien el disparo 97. El castigo fue bueno. Cuidadito, que se queda sin recursos. Y le sale caro, Sprague. Segunda baja para él. Y siguen aumentando todos sus recursos. 500 de metal, 500 de madera, 440 de lo que vienen siendo piedra. Veamos qué es lo que va a decidir hacer ahora Bestrager. Y seguimos en la acción, damas y caballeros. Tenemos por aquí, seguimos ahí. Vamos a hacer un poquito de restablecimiento. El Neo Dorado y vámonos para adelante. Vamos a estar en la corriendo de camino. Tenemos los tres dashes. Puede ser, damas y caballeros, que nos encontremos con un poquito de la acción de parte de Bestrager y las 12 personas. Una vez se empiecen a eliminar, quedan uno. Ya mismo empezamos a regalar los puntitos de posicionamiento. Estamos subiendo la colina. Les recordamos, un puntito por cada eliminación que hagan. Y ahora, desde ahora en adelante, de la posición 10 a la 6, son un puntito. De la 5 a la 2, son dos puntitos. Y el que se ve el Victory Real se está llevando tres puntitos aquí. Vemos por encima, le acaban de dar un escopetazo, le dejaron con 8 de escudo, vamos por encima, Pérez, la acción total. Mira cómo esos materiales empiezan a caer rápidamente, desde 500 hasta 110 había quedado. 90, vamos, la mini pócima, tenemos adelante al contrincante, cuidadito. Oh, Dios, 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 ¿qué es esto? Lo tienen acaramelado y puesto en una posición que a la verdad está... Cuidadísimo, cuidadísimo la mini poción. Segunda parte, restableciendo el 29. Vamos ahí a descender un pisito. Vieron los disparos, cuidadito, que lo dejaron ahí completamente dolorido. Tiene que restablecerse. Pero la pregunta es, ¿le dará el tiempo? ¿Le dará el tiempo? Porque lo están acechando entre varias personas. Le quieren quitar todos los botiquines, todos los legendarios que tiene. Vamos aquí con Bacchus
a darnos una pequeña bebida para poder brincar y para poder restablecer, mientras que los tiros están simplemente buscándole por la retaguardia y le quieren disparar, le quieren tumbar las defensas. Lo único que les queda son las maderas. Y ahora, gente por debajo, gente posiblemente por el costado. Se escuchan los tiros y se escuchan las personas. El botiquín hay que hacer de la suya. Empiezan los tiros desde por la... desde delante, pero desde descendiendo hacia arribita. Puede ser donde se encuentra. Vamos al high ground con el Obi-Wan Kenobi, restableciendo las balas. Quiero que esa escopeta tenga todo. No quiero que me sorprendan en medio de recarga. La barrera se está acercando y les va indicando el próximo lugar. El primer dash, nos alejamos y a seguir buscando madera. Justamente, hay que seguirse moviendo, hay que seguir evitando el combate, porque si no, te va a salir bastante caro. Vámonos para atrás, vámonos para afuera, y rápidamente con el dash para intentar salir de esa zona. Le queda nada más uno, así que va a tener que salir de ahí. Tiene dos todavía en pie, cuidadito, porque por ahí viene la zona, por ahí viene la zona, y esta sí que castiga, esta sí que hace daño. Tiene que salir de ahí, pero tiene que buscar también los recursos importantísimos. Va con la piedra rápidamente a destruirla, la completamente la deja ahí bastante desquebrajada, pero la tormenta ya está castigando de dos en dos, de dos en dos por segundito. Y otro jugador que también se encuentra rotando, creo que lo observó, lo quiere ir a buscar, por ahí podría sacar tal vez los recursos que tanto le faltan. Va por ahí por el costado, nos vamos con Fargan LOL, está por ahí en la zona ártica, este terreno tan árido, pero que termina siendo tan importante, sobre todo para skins que tienen colores bastante claros, les permite tener esa pequeña ventaja del camuflaje. Levanta rápida la construcción y cuidado, por el costado le disparaban, lo castigaban y terminan destruyendo todo lo que él edificó. Se acabó, mis ahorros, dice Fagnan, y sigue manteniéndose en zona, sigue manteniéndose, cuida la posición y espera. Hay que tener paciencia, por ahí el juego también es mucho de tener paciencia, es justamente tener el cuidado, tener la precaución de que no te agarren desprevenido por el costado, por atrás, por arriba, por abajo, por todos lados se pueden llegar. Están aguantando, están esperando, están todavía con la calma en manos, están tranquilos. ¿Acaba de soltar un disparo al aire? Creo que sí lo acaba de hacer, ¿eh? Prepara ese pequeño jugger juice y vámonos para levantar la barra, también para poder saltar sin recibir daño por caída. Vámonos para afuera rápido, va rotando y cuidadito porque el adversario por ahí lo podría haber visto salir. Sigue manteniéndose en el aire, sigue manteniéndose en zona. Quiere buscar un lugar que sea más adecuado para poder estar, para poder mantenerse, para poder aguantar sobre todo. Por ahí va llegando rápidamente la zona, ya les ubica dónde se tienen que esconder, dónde ir a buscar. El combate va a estar bueno, 7 jugadores que quedan activos y este jugador en específico, Fagnan, ya lleva nada más y nada menos que la misma cantidad de puntos que se va a llevar el que quede en primer lugar. 3 eliminaciones que le suman bastante bien y sobre todo le van a permitir aguantar. Y tenemos todavía, damas y caballeros, en la acción. Estamos por aquí simplemente observando a Fargan, que está diciendo, este es el mejor momento para tomar un pequeño descanso antes de que empiecen a hacer todas las detonaciones, damas y caballeros. Muchísimo cuidado, que la cosa se puede poner que pica, que pica, que pica. Seguimos en la acción. Justamente. Ya los vemos por ahí, están aguantando, están esperando. Y es que, bueno, ¿qué te queda? ¿Qué te queda realmente, Nation? Ya estás en el punto más alto de la zona. Ya no te queda irte para otro lado. Tienes que esperar, tienes que aguantar. Los jugadores definitivamente solo les queda estar ahí, existir. De una manera de decirlo, solo les queda estar esperando por ahí. SV Josué está escondido y escucha todos los disparos a su alrededor. No sé si es que no tiene eliminaciones, pero recuerden que hay que hacer puntitos para por lo menos ir más adelante en estas partidas de que estamos aquí teniendo. Pero acaba de bajar, dice que Solera está observando con nosotros, casi no me asusta. Empieza a dispararle 68 en total, subiendo las escaleras. Cuidado, le acaba de disparar un poquito a las piernas. Alito tuvo visita, dijo, espérate, me disparaste y ahora es mi tiempo de hacértelo, de devolverte el favor. 57, mucho cuidado, tiene que ir subiendo, tiene que ir poniendo las defensas. Se le terminó todo lo que viene siendo ya el metal y los ladrillos.
2. Y ahí, cuidadito, cuidadín, que sí estamos con la madera, con 280. Tenemos aquí el rifle y varias formas de recuperar. Pero para subirse a la vida va a necesitar mucho. ¡Uy, cuidado! Le abren la ventana, le traen la pizza, le dicen hola, cariño, mi amor. Espero que estés todo bien. ¿Desayunaste? Pues muy bien, porque a ti te traigo perdigones sabor a victoria. Quedan 3. Vamos, el Jogger Juice, a hacer un poquito de recuperación por el lado para ir teniendo de lo mío. Le vuela la ventana, dice, voy a brincar, voy a dar doble dash, estoy por el aire, quiso tratar, hay alguien volando y está simplemente ahí esperando, dice, vamos a dar un pequeño bailecito, porque lo que voy a hacer es eliminar a alguien. 46 22, uy, está de camino, está descendiendo, tiene todavía para seguir disparando. 16, le rompe el escudo, le cae por el lado, viene por la descendencia de los dioses y de todos los elementos, está tocándole la puerta. Si abre la ventana de su corazón, esto podría ir de mal en peor. Sobreviven 3 personas, tenemos a alguien simplemente un nivel más arriba, decide descender una. Venimos por ahora, escuchamos los disparos, escuchamos todo, 3 personas, la barrera, uy, la tormenta empieza a picar, cuidadito, cuidadín, queda eliminado, queda una persona, Tuz, el 1 contra 1, está aquí. El Wambi Wani, el jugador que se encuentra en la zona del terreno aéreo, ya empieza a castigar la construcción que está cayendo. Tiene que recargar la munición. Todo va para las manos de Frager, que lo va a buscar. El disparo lo recibía. ¡Qué bonita manera de decirle buenos días! El castigo viene, pero el dasheo se prepara. Va para afuera. Todavía tenemos recursos, 360 de madera, 188 de piedra. Y sigue moviéndose, sigue esquivando, sigue saliendo de la zona. El peligro es inminente. Los enemigos ya no hay más. Es 1 contra 1. Esta es la gran final y los jugadores tienen que buscarse. ¡Uy! ¡El disparo! ¡Qué manera de recibirlo! ¡168 de castigo! ¡Es 1 contra 1 de Spanker! Salta impresionantemente y desde el aire le dispara todito a la cabeza. Así que esto ha llegado justamente a su fin, ¿me equivoco? Eso es así, damas y caballeros, por lo menos la primera partida viene de esta forma, en la cual ves Frager. Aguanta hasta el final, habíamos visto su nombre desde el principio de la partida, se habrá llevado varias eliminaciones, le recordamos a todas las personas, sea eliminado inmediatamente o ganes la partida, recuerda sacar las estadísticas y darle print screen para que todas las personas que están en tu grupo y tu manejador de grupo pueda hacer el conteo. Pero de igual manera, ya podemos decir que de la primera partida tenemos aquí ganador. Y es Best Fry, que además de los puntos de eliminación, se lleva 3 directamente al bolsillo. Y vamos a ver cómo sigue en las próximas partidas. Nisho llevaba 8 eliminaciones. 11 puntitos para empezar, sí. 11 puntos, eso ya es mucho. El segundo, si no me equivoco, era el muchacho que no llevaba bajas. Estamos hablando de que se quedó con ¿cuánto? ¿Dos puntitos? ¿Dos puntitos? Es mejor que 0. Es una diferencia de 9 puntos. A mí me parece bastante absurdo. No sé qué dices, Nish. A mí, la verdad, me parece bastante absurdo, bastante alto. Ay, ay, ay. A la verdad, son cositas que pasan. Quizás muchas personas lo que hacen en las primeras partidas es probar el agua, ver cómo está en los aires, sentir un poquito la tierra y al fin lanzar fuego, como los 4 elementos que se mantienen aquí en el mundo de Avatar. A menos de que seas un metal bender, un block bender, pero el metal se le estaba terminando a muchas personas aquí, siendo utilizado rápidamente cuando empezaban a escuchar los perdigones volar por todos los lados. Y esto es simplemente la primera partida. Hay más por delante y para haber sido primera partida con 11 puntos y por lo menos esto es lo que nosotros hemos visto, porque no sabemos si alguien ha decidido lanzarse 15 eliminaciones y lo hayan matado antes de que los puntos de regalía, pero con esto es que simplemente tenemos la primera partida aquí de Fortnite en este torneo de Marro. Justamente, Nation, tuvimos la primera partida y pues bueno, ya demostraron bastante nivel. Best Frager, realmente su nombre no está de por gusto. Best Frager, precisamente, hasta arriba en la tabla de eliminaciones. Creo yo, sin temor a equivocarme, que Best Frager
va a ser uno de los que se clasifique a la final. Definitivamente un jugador que va a estar en esa gran final. ¿O me equivoco, Nation? ¿Esperas ver ese nombre o no? Dímelo. Me encantaría ver ese nombre. Quiero ver ese nombre y quiero ver varios más, porque siempre son varias partidas de clasificatoria y después en la tarde vemos la gran final. Me dolería en el corazón si Desfrager no viene siendo uno de esos participantes en la gran final del día de hoy. Traído a ustedes, damas y caballeros, por Rion Gamer y por Marvo. Y les recordamos a todos ustedes, eleva tu experiencia con Marvo, porque sus productos están diseñados para resistir la sesión de este juego más intensa, tan intensa como ese final que acabamos de presenciar. Usted puede ser el héroe de tu propia historia con la calidad inigualable de Marvo, así que eleva tu juego y marca la diferencia con los productos de Marvo. Justamente Nation, si ustedes también quieren ser de los jugadores que llegan hasta estas instancias y logren conseguir estar entre los primeros lugares de cualquier lobby en Fortnite, no duden en ir a la página web de Marvo y empezar a buscar el periférico de su preferencia, sea teclado, sea mouse, los audífonos, que algunos dirán, pero es que no son tan importantes para Fortnite. Equivocado te encuentras, amigo. Entre más escuches tu entorno, más fácil va a ser dilucidar por dónde se encuentran los enemigos. Pero bueno, ¿qué te parece, Nation, si nos vamos con nuestras presentadoras, que nos den más información un poco sobre los premios y también sobre lo que se viene en el formato del torneo? Adelante. Empezamos fuertísimos, Vale. La verdad es que este torneo está de verdad dando mucho que decir. Muchísimas felicidades a Desfrager por este primer gane. Yo no sé ustedes, yo no sé Vale, yo no sé qué crea el chat, pero siempre ser el primero en ser transmitido ganando se tiene que sentir muy bien. Así que muchísimas felicidades, estás un poquito más cerca de llevarte ese combo CM118 gracias a Marvo. Y por supuesto que el segundo lugar también se va a llevar un Hero Set de Marvo para su casita. Todo esto gracias, por supuesto, a Región Gamer y a Marvel. Y les recordamos también que si ustedes tienen algún otro juego del cual quisieran tener un torneo, quieren hacer toda una experiencia gamer en todo Centroamérica, recuerden que nosotros podemos hacer eso realidad. Ustedes solo tienen que visitar la página www.regiongamer.com y, por supuesto, seguir todas nuestras redes sociales, y nosotros vamos a hacer todo lo posible por llevar la experiencia gaming a ustedes. Y es que, hablando de experiencia gaming, Vale tiene una información para ustedes. Claro que sí, Jutica. Bueno, yo personalmente admiro muchísimo el talento que hay en Costa Rica, hablando un poquito de los jugadores de ahorita, porque sinceramente yo no duraría ni 3 segundos en ese mapa. Y definitivamente ese talento no sería posible sin tener el mejor área de juego. Y es que si ustedes están pensando en iniciar en todo esto del mundo gaming, comprarse una PC, pero ustedes no saben elegir los componentes, quiero contarles que Marvo también ofrece asesorías para que puedan encontrar los mejores productos para ustedes y puedan ser tan pros como todos los jugadores que estamos viendo por aquí. Quiero aprovechar este espacio también para leer el chat. Por aquí Matías nos pregunta a qué hora sería la final. La final sería a las 6 de la tarde. También quiero dar un saludo muy especial a nuestro compañero Zeta, que nos está viendo por ahí en el chat. Un saludo a Jim Molina, a Farai y a Levi. Muchas gracias a todos por estar aquí en sintonía con nosotros. Recuerden que pueden vernos desde Facebook, Twitch y YouTube. Y Jotica, por aquí nos estaban preguntando un poco de los puntos. ¿Cómo van a estar obteniendo los puntos todas estas personas? Bueno, muy buena pregunta, Vale. Justamente a eso les iba a recordar. Bueno, recuerden que la persona que gane la partida, o sea, el Victory Royal, va a tener 3 puntos asegurados. Las personas que quedan del segundo lugar al 5 obtendrán 2 puntos y las posiciones del sexto lugar al décimo van a obtener 1 punto, ¿ok? Ahora, por cada eliminación también hay 1 punto. Les recuerdo a todos los jugadores que están viendo el stream, aprovechando el espacio, que tienen solo 20 minutos después de cada una de estas partidas para llenar el formulario con la información que se les solicita y enviarla a su respectivo lobby y por WhatsApp también.
Entonces recuerden, chicos, que si ustedes no envían esta información, lamentablemente no tendrían la sumatoria de los puntos que les corresponde. Muchísimos éxitos a todos. Por ahí vi que nos están viendo desde Limón con este calor que está haciendo aquí. Yo no me imagino cómo puede estar Limón. Así que un besito y un abrazo para todos los que nos están viendo desde Limón. Cuéntenos de qué otros lados nos están viendo. Yo no sé ustedes, de una vez les pregunto si se están muriendo de calor, porque yo me estoy muriendo de calor y con estas partidas tan intensas todavía me da más calor, ¿vale? Uf, claro que sí, aquí está haciendo demasiado calor y eso que estamos de mañana, ¿verdad? No quiero imaginarme ahí para la tarde, pero por supuesto que vamos a estar aquí con muchísimo gusto presentándoles la final, porque la verdad yo estoy muy emocionada por saber quién va a pasar de finalista, porque que te premien por una habilidad creo que es una de las mejores cosas que te puede pasar. Ellos tienen que tener muchísimos reflejos para estar construyendo, porque la verdad yo no podría, esto está súper increíble, y eso que apenas está empezando, la coordinación que deben de tener para construir, editar y vigilar al enemigo al mismo tiempo es completamente de otro nivel. Y recordemos que la altura a la que tienen que llegar en parte te da ventaja, porque puedes ver al enemigo desde abajo que queda totalmente vulnerable. Y si de calidad estamos hablando, los invito también a probar los mouse de Marvel para que puedan configurar los botones y construir de la mejor manera sin interrupciones y llegar al nivel de todos ellos. Muchísimas gracias, Vale. Bueno, también por ahí, ojo, que le dijeron linda a Vale en el chat, Levi. Así que, bueno, un saludo también para Levi y un saludo hasta Honduras. Un besote para las personas que nos están viendo en Honduras. Muchísimas gracias por sintonizar el stream. Les recordamos compartir el link del stream, ya sean todas las plataformas en las que se están viendo, para que más personas puedan estar atentas a este torneo. También les recuerdo que ya estamos con miras, ¿vale? Ya así, pero a semanas de estar en el Comic-Con Costa Rica, en esta nueva edición del Comic-Con. Desde ya los invitamos, todavía pueden adquirir sus entradas en la boletería de Special Ticket, Day Ticket, perdón. Y les recuerdo sobre todo que todavía hay paquetes familiares y de amigos para aquellos que dicen, es que yo quiero ir con cuatro personas, con tres personas más y somos cuatro y queremos que la entrada nos salga súper barato. Por supuesto que pensamos en todas esas personas. Así que ustedes también pueden adquirir sus entradas. Todavía quedan entradas. Ya dicen por ahí, vale, que ya las entradas de sábado están sold out casi todas, así que aprovechen ya y nos vemos por supuesto en Comic-Con. Ahí vamos a estar Vale y yo con ustedes también para hacer de su experiencia una super experiencia. Y también Vale, es que el 4 de mayo es May the 4th, así que yo me imagino que va a llegar una legión de Jedi, un montón de Sith, un montón de todo al Comic-Con. Cuéntenme por favor ahí en el chat, ¿qué esperan de este Comic-Con y si van a ir también? Claro que sí, es que ya casi se acerca el evento más importante de cultura pop y fandom este 4 y 5 de mayo, y así como lo dijo Jotica, pueden conseguir su entrada en Special Ticket. Ahorita tenemos la individual en 18,000 colones para que vayan a aprovechar. Yo personalmente, yo ya tengo mis cosplays listos porque estaba muy, muy emocionada de que llegara el día, así que tengo absolutamente todo preparado. Recordemos que ahorita mismo tenemos más de 150 jugadores, así que ¿qué te parece si repasamos un poquito las reglas? Yo por aquí tengo que ellos deben jugar solamente en solitario, el ganador será el que tenga más kills. Y tienen 9 minutos para entrar a cada partida. Yo en lo personal probaría un arma en cada partida. A mí me gusta probar. Me gustaría probar una en cada partida. Yo no sé tú qué skin te gustaría utilizar. Yo voy a meter cuchara ahí, ¿vale? Porque yo soy muy terca. A mí me gustan mucho las armas de corto alcance. Me gusta mucho tener un encuentro un poquito más cerca con el oponente. Y eso es muy arriesgado. Muchísimas de las personas usualmente optan por utilizar francotiradores, por ejemplo.
yo no soy muy amiga de los francotiradores, soy más de irme a tanquear de una vez, entonces sí creo que por ahí está una debilidad mía, porque me gustan mucho las armas de corto alcance. Y de skin, me gustaría decir que las nuevas skins de Avatar y demás me llaman la atención, pero voy a irme un poquito más atrás porque mi amor por Naruto es demasiado, así que la skin de Naruto es mi favorita, es la que uso, es la que tengo, y creo que no la voy a cambiar en muchísimo tiempo más. Claro que sí. Yo personalmente utilizaba, allá por sus inicios del Fortnite, al gato mamado. Yo no sé si tú lo llegaste a ver, pero era una persona mamada con una carita de gato. Y en ese entonces también había un baile de gato súper, súper bonito. Pero quiero aquí en el chat que me comenten cuál es su región del mapa favorita, ya sea viejita o más nueva, porque he visto que hay muchísimas actualizaciones más. Y aprovechando que estoy viendo el chat por ahí, no podemos pasar ni un solo torneo sin que nos chuleen a Toom James por ahí. Toom es muy, muy popular entre el chat, por lo que veo. ¿Tú qué opinas de eso, Jótica? Es el guapo del grupo, definitivamente. Bueno, los dos. Los casters que tenemos el día de hoy son los dos unos galanes, así que el chat tiene toda la razón en decir lo que tienen que decir. Se ponen la flor en el ojal en cada transmisión también. Bueno, recordarles a todos que por favor nos cuenten a quién están apoyando en el chat, de dónde nos están viendo y por supuesto también qué esperan o a quién quieren ver ganar, sobre todo porque sé que muchos de los que nos están viendo también son competidores que van a participar o que ya eventualmente participaron. Así que por favor cuéntenos en el chat a quién vienen a apoyar, de dónde nos están viendo y a quién esperan ver como el absoluto ganador o ganadora de este torneo. Claro que sí, y es que veo que todos están disfrutando muchísimo este torneo y eso que solamente estamos empezando. Recordemos que todo esto es gracias a Marbo. Prepárate para elevar tu experiencia de juego al siguiente nivel con Marbo, la marca líder en periféricos y accesorios para gamers. Domina el campo de batalla con nuestra potente gama de productos diseñados exclusivamente para aquellos que buscan la victoria. Marbo está diseñado exclusivamente para todos los gamers. Muchísimas gracias. Bueno, ya estamos prontos, estamos esperando la siguiente partida para ustedes. No antes, sin recordarles, ¿verdad?, que sigan todas las redes de Región Gamer, www.regiongamer.com, para cualquier torneo del que ustedes se quieran enterar, y por supuesto el Instagram de Región Gamer, que es regiongamer-ca, no solo para que vean los torneos, sino todos los premios, se enteren de todas las nuevas noticias que tenemos también con respecto al Comic-Con y demás. Así que les recordamos que este torneo es gracias a Región Gamer, gracias a Marvo, como lo dijo, vale por ahí también. Y por supuesto, estamos más que ansiosos de empezar con nuestra siguiente partida. Claro que sí, y es que mientras esperamos que todos ellos se alisten, quiero comentarles por aquí un poquito de los invitados que tenemos para el Comic-Con, porque claro que este evento nos trae muchísimas sorpresas. Yo en especial voy a recalcar a los cosplayers, que tenemos a Andrastra, que es la maestra creando cosplays de League of Legends. Ahí tenemos a una Jinx. Aún no sabemos qué cosplays ella traerá para el evento, pero absolutamente todos los que hacen son súper producidos y súper bonitos. Creo que es una de las cosplayers que más detalles les ha añadido, así que me encanta. Y personalmente tengo a mi favorito. Por aquí tenemos al Papucho de Tarín Cosplay, que también es otro maestro en los cosplays de LOL. Por supuesto, Viego, el más conocido, al menos por mí. Y así que aquí en el chat quiero que me comenten cuál es el invitado que quieren llegar a conocer o en el que están más entusiasmados. También cuéntenme si compraron Meet and Greets o si quieren una firma de ellos y qué le preguntarían a los invitados. Mientras me escriben por acá en los comentarios, Jótica, ¿cuál es el invitado que tú más esperas? Bueno, la verdad, debo decir que Tarín, no solo por lo guapo que es, sino porque hay que reconocerle su verdadero talento para el cosplay.
Pero el anuncio, ¿vale?, que se dio hace unos días acerca de la nueva invitada, o sea, cuando a mí me dijeron, porque yo no pude estar en el live, pero cuando a mí me dijeron quién iba a venir, yo la verdad me volví loca. Y es que es una pelirroja muy famosa, estamos hablando de Famke Janssen, que ha estado en X-Men 2, ha estado en Taken, en GoldenEye 007. O sea, cuando a mí me dijeron que Famke Janssen venía, yo me volví loca, la verdad. Team pelirroja 100%. Claro que sí. Yo, bueno, si yo pudiera, los conocería absolutamente todos, pero personalmente también escogería a Tarim, porque es una persona que sigo desde hace mucho tiempo, y se enfoca bastante en hacer cosplays de mi videojuego favorito, y uno de ellos también es Fortnite. Fortnite es un juego con el que muchos crecimos y arma una comunidad muy, muy bonita, y se crean muchos trends dentro de este mismo juego. Yo no sé si tú te acuerdas, pero hubo un tiempo donde los jugadores utilizaban un traje de banana y se ponían a bailar el baile del pollo en medio de la partida hasta finalizarla. Y así como podían haber algunas personas que le seguían la corriente, sí habían algunos trolls que los mataban de una vez, pero sí habían personas que llegaban hasta el final de la partida y ganaban solamente bailando. Yo no sé si te acuerdas de algún otro trend. No. Yo solo me acuerdo de los trends de los de baile. Te soy muy sincera. Bueno, por ahí estamos viendo en el chat que nos están pidiendo la partida. Bueno, ya estamos próximos a empezar la siguiente partida. Recuerden que primero tienen que hacer todo un proceso, y como todo stream, ¿verdad?, es en vivo, así que vamos a tener un poquito de espera ahí mientras lanzamos la siguiente partida. No sin antes también decirles, ¿verdad?, que recuerden que nos escriban en el chat a quién están apoyando, a quién están viendo el día de hoy en este stream. Y por supuesto, ya que por ahí nos dijeron, hagan una encuesta, yo les voy a poner una encuesta verbal. Cuéntenme ahí, por favor, cuál es su skin favorita. Claro que sí. Hay muchas skins. Hay demasiadas, y meten otras temáticas, y por ejemplo animes. Sé que estuvo My Hero Academia, ahorita está el Olimpo, hasta está Peter Griffin. O sea, hay muchísima variedad en cuanto a las skins. Creo que es un juego súper, súper completo, y recuerden que estamos disfrutando de todo esto gracias a Marvo, así que descubre el mundo Marvo Gaming. Marvo te lleva a una nueva dimensión en tus juegos con nuestros periféricos, accesorios de alta gama, desde teclados de retroiluminación hasta ratones de precisión. Marvo está aquí para potenciar tu pasión por el gaming, así que enciende tu experiencia con Marvo. Y ya que estamos rodeados de gamers, les voy a recordar cómo es que están trabajando los puntos de este torneo. En primer lugar, obviamente, el Victory Royale se lleva 3 puntos. Las posiciones del segundo lugar al quinto lugar obtendrán 2 puntos. Las posiciones del sexto lugar al décimo lugar obtienen 1 punto, y se obtiene 1 punto por cada eliminación también. Los criterios de desempate para las personas que tienen ahí la duda, bueno, el primer lugar sería por puntos totales, el segundo por kills, el tercero por posición, cuarto kills en la partida, quinto al igual que cuarto kills en la partida y sexto kills en la partida. Que recuerden también que la final del día de hoy se va a estar transmitiendo a partir de las 6 de la tarde para que todos estén también ahí sintonizando desde ya y guarden la hora para ver quién va a ser el ganador o ganadora de este torneo de Copa Marvo. Claro que sí, recordemos que tenemos a más de 150 jugadores ahorita con nosotros, de los cuales todos ellos se están preparando en este momento. Cada uno de ellos está jugando en solitario y el ganador será la persona que tenga más kills. Ahorita, mientras ellos se preparan,
tenemos por aquí los premios. El primer lugar se llevará un combo CM118 y el segundo lugar unos headsets. El combo incluye un teclado, un mouse y por supuesto unos parlantes. Yo con ese premio ya estaría súper, súper bien para jugar cualquier juego, de verdad. O sea, está bastante, bastante completo. Y el segundo lugar también está súper, súper bien para que puedan disfrutar sus juegos con el mejor sonido envolvente. Jótica, ¿tú qué harías con los premios personalmente? A mí me encanta, la verdad, jugar full volumen, así que yo me volvería loca con esos parlantes del combo CM118 porque me gusta sentir todo el volumen cerca mío, de estar de verdad, como dicen por ahí, sonido surround. Entonces yo creo que me volvería loca y por supuesto también es que entre más RGB, más calidad en todo, así que con solo ese montón de luces de ese teclado y el mouse, incluso los mismos parlantes, yo creo que me volvería más que loca. También, bueno, es que si ustedes quieren descubrir el mundo de Marvel Gaming, recuerda que Marvel los lleva a una nueva dimensión en juegos, y es que estos periféricos y accesorios son de alta gama, ¿vale? Ahí los están viendo a la par nuestra, así que recuerden desde ya visitar la página de Marvo y sus redes sociales también para ver todos los demás productos que tienen. Por ejemplo, este teclado retroiluminado. Claro que sí, y recordemos que ya este sería el último torneo de Fortnite. Ya tuvimos previamente el de Valorant y el de League of Legends. Y si ustedes quieren más torneos o quieren juegos diferentes, como por ejemplo Rocket League, que también es súper popular, no duden en seguir a Región Gamer en todas sus redes sociales, Instagram, Facebook, Twitch y por todo lado. Y recomiendo unos juegos también, porque todo esto es gracias a ustedes, a los juegos más populares entre la comunidad. Así que están totalmente invitados a entrar a regiongamer.com. Un saludo muy especial acá a Ethan. No podemos olvidar al chat, Nano, Queen y Alun. Vale, bueno, ya nos están diciendo por ahí en producción que ya tenemos una partida lista para todos los que Vale estaba saludando en el chat y estaban ansiosos por ver la partida. Así que, una vez más, nos vamos con ustedes, casters, y le deseamos el mejor de los éxitos a todos los competidores. Estamos de vuelta, mis amigos y amigas. Gracias por acompañarnos, gracias por seguir en el aguante. Y pues bueno, la predicción ya está dada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá producción autoeliminarse de primero en esta partida? Yo lo veo complicado y no mentiré. Yo voté porque no lo consigue. Te seré 100% honesto. Yo voté porque no lo consigue, porque al final de cuentas, esos 60 puntitos de quien votó porque sí, si vienen aquí, miren, a mi bolsa, a mi bolsillo, a mi billetera directa para poder canjear cosas más adelante. Pero bueno, mientras tanto, estamos esperando a que producción inicie partida. La pregunta debió haber sido, ¿podrá producción iniciar partida antes de que nos dé el mediodía o no? Pero parece que sí, estamos cerca, ya merito. Action, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Yo seguimos soy de teniendo esas personas... el inconveniente del Audio Nation. ¿Qué está sucediendo por allá? Parece que en la Isla del Encanto tenemos problemas de esquizo. No, mentira. Bueno, todavía no te escuchamos, Nation. Todavía no te escuchamos. Háblame, por favor. Vamos a ver si hay guerra en Basin C. ¿Sí o no? No hay. No hay, pues ahora. Pues perfecto. Eso era todo. Sabía que la gente del Reino Tierra me estaban bregando con el ground del micrófono. Me pasa por no tener un parlante marca Marvo. No dejes que la región de fuego queme tus cables. No dejes que la región de agua termine con tu luna, mi amor, mi baby. Porque con Marvo tienes todo el poder que estás buscando, sea en todo lo que trae. Mira, descubre la fusión perfecta entre la tecnología gaming de vanguardia y el estilo inigualable con Marvo, porque tus periféricos y accesorios no solo mejoran tu rendimiento, sino que también complementan tu estilo único como Toff con su campeonato. Marvo, donde la tecnología y el estilo se encuentran, Marvo ha nacido para el gaming. Y yo soy de los fiel creyentes de que producción
se puede llevar todo el lobby a puro picotazo. Porque incluso si tenía problemas para morirse, no va a tener problemas para ganar. Para resistir, bueno, con este aguante que tenía producción, pues igual lo consigue, ¿sabes? A puro pico, a puro de verlos feos, nada más. Con eso ya se lleva la victoria en su totalidad. Bueno, nos preguntan acá por el chat algo importante y creo que eso está en el reglamento. Hay que tener mucho ojo, sobre todo si ya estás inscrito. Cuida tu inscripción, ¿no? Yo pensaría que no estés pasando el código para evitar pues caer en el problemita de que la inscripción es para justamente eso, para limitar a la cantidad de jugadores que van a ingresar en el torneo y sobre todo para aquellos que están pendientes de las redes, que de hecho no es novedad que lo hemos dicho desde el primer torneo. Dejamos en claro, sigan las redes de Marvo, sigan las redes de Región Gamer, también con nosotros pueden estar pendientes porque nosotros también hacemos, como no, la notificación para todos nuestros seguidores de Costa Rica cuando hay algún evento importante. Por ahí seguir a Vale, seguir a Jotica, seguir a Nation, seguirme a mí, es algo importante también para poder estar pendientes de cualquier actualización que se venga. Ustedes, si no lograron ingresar, pero alguien les pasó el código, pues no sé, realmente quieran un poco a su amigo y evítenle problemas de que termine siendo descalificado por compartir códigos que dijimos expresamente en el código del torneo, de que no se pueden compartir, de que son para los participantes únicamente. Entonces, bueno, la pregunta y la respuesta es, como sigue, si un amigo me pasa el código, ¿puedo jugar? La respuesta es no, no puedes. Y recomendado que no lo hagas tampoco, porque si no, tu amigo, pues definitivamente terminaría siendo eliminado. Y tal vez pensarán, ¿pero cómo van a saber qué amigo fue? Sí tenemos formas de descubrirlo, definitivamente. Entonces, estén pendientes, no hagan cosas buenas que parezcan malas, ni malas que parezcan buenas, para evitar terminar en una confusión y que terminen descalificándolos o directamente. Imagínate perder la oportunidad de llevarte un combo como el que ofrece Marvo en este torneo o la posibilidad de participar en futuros torneos. Uy, no sé, yo no me arriesgaría en ello, seguramente. Tenemos espías y tenemos informantes en todos los lados, damas y caballeros. Solo que sí le podemos garantizar. Recuerden que todos los participantes enviaron una información cuando se inscribieron aquí y a la que nosotros veamos un nombre que no va. En todo este torneo se levantan las banderas y empiezan a caer las personas como las eliminaciones que estaban sucediendo en medio de la partida. No bloquees la luna de tu amigo para potenciar el poder de la región de fuego. Simplemente entra al stream, sea en Twitch, sea en Facebook o sea en YouTube, y disfruta de la acción. Sigue las redes de Región Gamer en todos los lados para que no te pierdas ninguna de las retroalimentaciones, ni de las las transmisiones, ni de los streams, ni de la información que estamos llevando a cabo. Y si le gustaría participar en alguno de los torneos futuros, aquí en la página de Región Gamer, donde de verdad puedes saber ¿dónde conseguirlo? Muchos de los torneos, vamos a decir 99% de los torneos, son completamente gratuitos y tienen premio. Y si es un videojuego que te apasiona jugarlo, puedes entrar y ser partícipe. También vaya a nuestras páginas de Facebook, vaya a nuestras páginas de Instagram y vayan a decir en los DMs, quiero torneo de tal juego, porque necesitamos su input, damas y caballeros. Necesitamos que todos ustedes nos digan, mira, tenemos unas comunidades, vamos a decir, de Fortnite, de League of Legends, de Valorant, de FIFA, de Mortal, de Street Fighter, de hasta carreras de tortugas tenemos. Y nosotros aquí buscamos los patrocinadores para que se puedan llevar sus buenos premios a sus casas. Ya mismo en varios minutos estaremos con la partida número 2. Y por eso les decimos, vayan ahí escribiendo a quiénes ustedes le van, de dónde nos están viendo, y vayan compartiendo para que más personas puedan ver a los buenos jugadores fantásticos de la región de Costa Rica aquí en este torneo de Marvo, dar el todo por el todo. Justamente hay que dejarlo todo por el todo. Y bueno, también otra parte importantísima es de que ya les hacía la invitación por ahí, Nation, de que ustedes pueden ir a seguirnos en todas las redes para estar pendientes de los torneos. Los torneos usualmente
bueno, dependiendo de la región y también del patrocinador, se pueden dar solo para Costa Rica o solo para un país en específico, pero se intenta que los torneos sean para toda Centroamérica y el Caribe incluido. Así que ustedes estén pendientes, estén atentos, soliciten su juego favorito, que al final de cuentas, entre más opciones tengamos, va a ser mejor. Por ahí, haciendo un poco de backward, vamos a ver más atrás, el pasado, vámonos para atrás un poquito. Tuvimos torneo de Valorant, tuvimos torneo también de League of Legends, por ahora tenemos el torneo de Fortnite, hemos tenido torneos de casi todo, ya lo decía Nation, hasta de canicas vamos a terminar haciendo este paso, así que ustedes estén pendientes, soliciten su juego favorito, y como no, les podemos traer eso mismo aquí en pantalla, para que ustedes lo disfruten, sobre todo para que los jugadores estén ahí con la posibilidad de llevarse un premio bastante bueno. En este caso, pues son periféricos de la marca Marvo, marca muy reconocida, ustedes ya lo saben, nosotros también. Tienen lo mejor de lo mejor. Ustedes pueden adquirir lo que les haga falta, teclado, mouse, audífonos, lo que necesiten de la marca Marvo y de esa manera elevar su experiencia de juego. Así que bueno, Nation, nos vamos a la isla, nos vamos al 1v1, nos vamos a la construcción, por ahí producción, vámonos de una vez a la isla que quiero ver cuando se elimine. Lo conseguirá, tenemos 24 jugadores. ¡Ojito! ¡Alguien se eliminó antes que producción! ¡Así que! ¡Dicho! ¡Ya los dije! ¡Ya los dije! ¡Me llevaba esos puntos yo! ¡Ya los dije! Y yo, ojo que yo no estoy participando, para el que piense, no, tú ni hizo trampa, se metió y se eliminó antes. ¿Cómo? ¿Cómo iba a poder? Explíquenmelo. Explíquenme ustedes, ¿cómo iba a saber? ¿Cómo iba a poder yo hacerlo? Alguien perdió su vida antes que producción, así que espero por ahí mis puntitos de ganancia, porque bueno, me los gané de manera legal. Ay, 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 lo que muchos de ustedes no saben es que no es tan solo una persona la que tenemos dentro aquí observando todo lo que está sucediendo en medio de la partida. Tenemos varias personas. Por eso es que les decimos, quizás no seamos Teletica, pero tenemos informantes y tenemos espías en todas las partidas pendientes a todo lo que está sucediendo. Sí, son cientos y miles de personas que participan en nuestros torneos, pero tenemos un amplio equipo de trabajo que está muy pendiente a cada nombre que entra a la partida. Y cada vez que empiecen a leer las eliminaciones, decimos, ok, esa es parte de este lobby, esa es parte de este lobby. Y vemos un nombre que no es y rápido la banderita. Este no es parte del lobby, vamos a verificar, vamos a hacer preguntas y las preguntas salen respuestas, damas y caballeros, ¿cómo ganará producción? Aunque ustedes creen que producción se ha autoeliminado, producción puede ganar la partida. Eso es uno de los poderes secretos que tiene producción. De hecho, sí, producción en antaño, teníamos por ahí el dato de que producción en antaño tenía la capacidad de justamente eliminar a sus adversarios sin recibir un solo disparo. Parece que fue nerfeado luego de la guerra de los 100 años de la Nación del Fuego, pero bueno, ya sabemos, por ahí no hay guerra en base en serio, amigos, tampoco en las lobbies de producción, porque ahí se gana a base de picos, ¿o no, producción? Por ahí nos está indicando que sí, que él justamente hace eso. Que él cuando está aburrido decide utilizar un arma, pero de lo contrario a puro pico, así que bueno. Ya lo ven, ya lo escuchan. Aquí lo oyeron primero, en la Copa Marvo de Fortnite. Producción es alto crack, que de hecho no ha entrado a torneos oficiales para darle oportunidad a otros a ganar. Qué humilde, increíble. Humildísimo y todopoderoso, el de producción que nos está aquí ayudando a poder ver a Space Jax, que simplemente está por la entrada de Estigia buscándose sus maderitas y sus piedritas con 272 y ahora mismo casi llegando a los 500. Le faltaba casi medio picotazo para llegar a los 500 y en 494 vamos por el río de las carabelitas para darnos los 3 dash. Esas son las calaveras que siempre nos susurran cositas al oído, cositas como que desayunaste, mi rey. Espero que la estés pasando bien, mi rey. Producción se va a llevar la partida, mi rey. Marvo, gracias por darnos el torneo, mi rey, a Región Gamer. Vayan a nuestras páginas de redes sociales para que spameen los juegos que quieran. Y a la misma vez, saludos a todas las personas que nos están observando a través del Twitch, del YouTube y del Facebook. Sea de donde sea, tenemos personas por todos los lados. Y pobre el jabalí que está recibiendo de lo suyo.
Precisamente por ahí están en combate y ojito con el lobo que ya lo observaba, pero empieza el disparo, viene el castigo, va a subir, se posiciona en terreno aéreo por el costado, cuidadito que va a recibir daño el adversario, ni se lo espera, le construye, le destruyen. Ahora lo vemos, baja rápidamente y tiene que levantar de nuevo. Vamos a buscar el combate por el costado. La producción todavía nos muestra el movimiento, cómo se están rotando por ahí, se está quedando sin recursos. Trata de utilizar pura piedra y desde arriba le disparan, le conectan 52 en escudo. Cuidado con esto porque tiene que utilizar el pickpack. Por ahí pues, le llegaba por el costado, cuidadito que le están editando, le construyen, le editan, le destruyen. Y cuidadito el disparo, la escopeta preparada. Pero no sabe dónde se encuentra, desde arriba lo recibían. El disparo es bueno, 73 de vida y tiene que levantar esa barra de HP. Desde arriba le están disparando, te meten y el escopetazo por la espalda. Sentencia a la partida, Dan se lleva la victoria en este combate. Dos bajas para el muchacho Dan. Sigue movilizándose. Ay, 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 muy buena Dan Leach, que creo que he visto ese nombre en el pasado en nuestros torneos y ahora le dice adiós a los Firulais. Mira que vienen demasiadísimos, por lo menos a cada uno, y hasta ellos también tienen las carabelitas del Dash. Cuidado, y restableciendo un poquito de lo que perdió en amunición. Y ahora venimos con el que más ruge a recibir de lo suyo, pero mucho cuidado que entre las vendas y las vueltas se crea un Beyblade y empieza a tumbarte la vida. No dejes que te elimine el NPC porque ese no gana puntos, de verdad. Ese no gana puntos. Y parece que producción es el que está spameando a los lobos, se los están enviando para molestarlos. Es que ese es su poder real. Él entra a las partidas y se adueña de las manadas de lobos. Por eso es de que no podía eliminarse, los lobos le salvaban la vida. Y ojito que le están disparando por todos lados, está en problemas. Dan podría perder contra los bots. Y esto realmente tiene que doler, te lo digo yo, ¿eh? Perder contra los bots, pero bueno, los lobos siguen cazando, están buscándolo. Cuidadito porque no se observa. Ojo, que este combate podría ser una final adelantada. Increíble. ¿Poder? El disparo, cuidadito que le acerca. Mira cómo le saltó. Yo también hubiera saltado, pero del susto. Porque ese adversario está muy fuerte, está muy OP. El disparo no conecta. Pero no fuera a ser un adversario porque le dispara hasta sin ver. Cuidadito con esto, Dan. Está en problemas por abajo el adversario. El enemigo es un NPC y puede que le termine ganando. Son mentiras. Le termina llevando la victoria. Lo elimina. Y ahora a levantar ese pequeño... Uy, cuidadito. El blasón de lobo. Este escudo le va a servir muchísimo para mantenerse en el juego. Porque este te da la posibilidad de hacer esas rotaciones con el dash incluido. Así que bueno, ahí lo vemos. Aguantó bastante bien, se supo mover, levanta el pequeño, sí, el pequeño, yo también pensé que iba a ir por el pequeño, la verdad, servía más que el grande. Al final de cuentas, algunos dirán, ¿pero por qué te sirve más el pequeño si en realidad el grande te da más escudo? Bueno, es por la cantidad de tiempo que te toma consumir uno y otro. La cantidad de tiempo que te va a tomar consumir un pequeño es menos de la mitad de lo que te costaría consumir uno grande en su totalidad, así que por cuestiones de poderte mantener en juego y combatiendo, el pequeño es más eficaz, ¿o no, Nation? Tienes toda la razón. Podemos decir que tienes ambos. Si estás en un momento en el cual tienes a dos personas a tu alrededor, el grande simplemente te tardas, como dice Toons, el doble del tiempo para regenerar lo mismo. Los primeros, los 50. Por eso tendrías que darte dos chiquitos para llegar al 50 y después rellenar lo que falta con el grande. Entonces, ¿qué pasa? Si estás recibiendo disparos, el tiempo es todo. La velocidad es todo. Preferiblemente es tenerla en 100, pero en una situación que puedas regenerar el 50 de escudo lo más rápido posible. Para eso, Lance, quédate con las pequeñas y te quedas con el jugo para cuando tengas más tiempo, los amaqueas un poco y haces fiesta. Y ahí tienes vida y tienes de todito. En estos momentos, Shiro Dakun, por el momento, Klausi dice que eliminó a Ivo Lassi. Y... Uy, a 100. ¡Qué disparo! Pero ¡qué disparo! Se lo envía por UPS y FedEx y todas esas cosas. ¡Uy! La manera de mantenerse, cuidadito, porque ya le llega, le edita, le destruye, cuidadito con el pico, lo quiere agarrar como que si fuera producción, pero el adversario le dice,
Yo no, amigo, yo no, aquí no, 31, le queda nada más de vida. Tiene que levantar esa barra porque ya lo observan, le van a hacer el carroñeo, cuidadito, porque esa barra de HP podría estar en peligro. Se levanta y el 100% por el momento a buscar algo que le dé escudos, porque si no, se acabó también para nuestro muchacho. Solo le queda esa barra de HP y ahora sí, 25-50, y a esperar a ver si puede mover el jogger. Veámoslo. No la activa todavía y listo, se viene la fiesta de escuditos y para poder saltar contento, alegre, feliz, levantaba hasta el 80%, recarga la munición de sus armas. Importante mantenerlas a tope porque si no, luego te quedas justamente vulnerable y sin munición. Imagínate eso, Nation. Uy, 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 uy. Lo menos que uno quiere es quedarse sin la munición o quedarse sin curitas, porque la verdad aparece alguien y te dice las olitas y te lleva para el inframundo. A menos de que salga otro NPC, les recordamos que el poder de producción es interminable. Solamente eso era ni un 10% de su poder, ni .10% lo que estaban viendo cuando sacaron ahí todos los lobitos. Pero en estos momentos que estamos dando por la plaza placentera, con 16 sobrevivientes y al momento Ander con una eliminación que tuvo la suerte ahorita de encontrarse a otra persona. En los primeros minutos de la partida, cuando el mapa está casi completamente abierto, habíamos escuchado el tren que está llevando a todas las personas que están esperando para el próximo lobby y dice que IQN acaba de escopetear a alguien bajando a los 15 participantes en la partida de preliminares número 2. Vamos para el trencito y nos movemos con Anarquía, que está en estos momentos dando tiros, llevando plomazos para sus vecinos. Justamente está llevando disparo. Le dice: bienvenido a la isla, bienvenido mi amigo, te preparo un pastelito de plomo. Y bueno, por ahí también ahora, con la adquisición de las skins de Avatar, te puedo decir que ya también existen los maestros plomo, ya hacen plomo control, justamente, y ahí los vemos, están rotando todavía, están aguantando, vamos a ver, de hecho no he visto ni una sola skin de Avatar hoy, me imaginé por ahí ver a un Zuko, ver a una Top, esperaba ver, no sé, de perdido incluso a Aang haciendo plomo control, pero parece que a nadie le interesó por el momento. Recuerdo que hace poco vi un clip muy, muy interesante que hablaba justamente de eso, ponen la parte en la que Toph pide hacer un viaje con Zuko y luego ponen clips de momentos de Toph con Zuko en el juego de Fortnite. Es impresionante la creatividad de la comunidad. A mí siempre me va a sorprender y sobre todo me va a impresionar la manera en la que deciden, pues bueno, ¿no?, jugar con las cosas que van incluyendo, porque debe decirse, Fortnite es uno de esos juegos que realmente llega a ser realidad las cosas que uno pensaría que son imposibles. Por ahí recuerdo que nos vamos no tan atrás, por ahí por 2018, 2019, se hablaba de que imagínate Goku peleando contra Superman. Bueno, Fortnite lo hizo posible, no de la manera en la que uno esperaría, claro, pero bueno, ahí lo ven, ya están en combate, se enfrentan, pero a base de disparos, y gana el que tenga más habilidad. Y es lo mismo acá, tenemos incluso maestros plomo ahora en el juego. Maestros plomo y maestros albañiles tenemos también. Es justamente lo que más abunda. Maestros de obra, maestros de construcción. Ahí los vemos recogiendo lo importantísimo de los materiales. Leyenda WRL de 999. Mira nada más la skin exclusiva. Silver Surfer en mano y preparado con la escopeta para buscar adversarios. Todavía no se encuentra nadie. Y es que bueno, hay solo 13 jugadores, 13 sobrevivientes todavía en la isla. Cualquier cosa todavía se puede dar, Nation. ¿Qué esperas vos? ¿Quién crees que vaya a ganar? ¿Crees que ya lo observamos o aún no? Producción, obvio. Es el que siempre gana. No es que se haya eliminado, es que simplemente cambió de cuenta en medio de la partida y se los lleva a todos. Pero Silver Surfer en estos momentos, aprovechando de que todavía hay mapa para explorar y llevarse todo por adelantado. 13 sobrevivientes en lo que va de la partida y aprovechando para quemar gasolina y pasar de lado. Uy, no, pero eso ni está en la calle, lo veo yo. Haciendo derrape solamente con el costado de la coma. ¿Qué es esto? Producción queriendo ser parte de la próxima película de Rápido y Furioso. Y mira,
combustible bajo y al lado de una gasolinera. Simplemente empuja el carro hacia allí y le rellenas el tanque, podrían estar diciendo. Pero, damas y caballeros, con una escopeta legendaria, con la granada gravitacional, una sub, las seis pócimas pequeñas y ahí la bebida de... A mí me gusta decir la bebida de Bacchus, como el dios, ya que lo estaban simplemente como el parche pasado. Ahora sí, sabemos... Para las personas que hayan visto Avatar The Last Airbender o Legend of Korra y los que estamos cruzando los dedos para que haya una tercera temporada que la hemos estado esperando con tantas ansias. Sí, oh, espérate, escucho automóvil, el Silver Surfer lo sabe. Le harán caso omiso, le estarán haciendo la visita y visita será. Ya escuchamos los disparos, deben estar conociendo la rueda de movimiento y... Los tiros quedan por la red, pero vamos a ver, porque venimos por el ladito. ¡Qué buena editación! El editaje de último segundo antes de que recibiera un escopetazo aéreo. Por la suerte va por el lado. ¡Oye, oye, cuidado! Ese escopetazo no tuvo la suerte de guardarlo, pero le remete con un 101 para que se lo goce, para que me conozca. Yo vine aquí a buscar planetas para mi señor y maestro Thanos. Y el Silver Surfer está haciendo de las suyas y... Le va y se va con el carrito. Y ahí me quedé sin gasolina, dice ahora. Pero creó la distancia, creó el daño y las sabiendas de que hay alguien en la cercanía, cerquita por allí, en la gasolinera. Deben estar... ¡Uy! Eso fue un snipazo que casi pegaba. Para que se lo gocen y para que retocen. Ahí tenemos justamente la movilización del Silver Surfer. Leyenda Guantán del Snipazo estuvo... Uy, pero es que si tuviera pelo, este personaje tendría un peinado nuevo. Así tal cual, te lo digo. Increíble, qué Snipazo. Ya quisiera yo tener ese control, ese dominio del arma. Pero es que eso no te va a dar realmente la victoria. Lo que te va a dar la victoria es cómo te ubiques, cómo muevas, cómo construyas y edites. Al final, eso es lo que marca la diferencia. Te termina encerrando un poco... es algo, uy, riesgoso, diría yo incluso, ¿sabes? Porque por ahí el adversario le llega sin advertencia y terminas en una zona no solo muy encerrado, sino que el combate estaría, bueno, Adrián, que termina eliminando a Anarquía, y ojito que ya solo hay 12 jugadores, Leyenda, todavía aguantando y esperando a ver si el adversario se acerca, a ver si el adversario llega, intenta hacer algo. ¡Ojo, tenemos Maestra Agua! ¡Tenemos una Maestra Agua en el juego! ¡Es Cruz Harlock! Que por ahí recuerdo que la vi en el chat. Cruz Harlock ya está por ahí. Maestra Agua completa. Y ojito porque este mismo rollo de los Maestros Agua te permite tener dos cosas. Y a mí me parecen bastante OP, si me dejas decírtelo, Nation. Te permite claro que pegar sí. A distancia, sino también te permite lo que viene siendo la curación en el agua. Pero bueno, al final decide que se acabó. Ya no seré más Maestra Agua, ahora seré pura Maestra Plomo. Y esperando a que los adversarios lleguen, no se acerca nadie. Está aguantando, está holdeando, está esperando. ¿Qué va a pasar por acá? ¿Habrá alguien en esa zona? 10 jugadores en el terreno de juego todavía. Y esta jugadora llamada Cruz Atla, o jugador, está todavía esperando. Nos vamos con Valverde, que va rotando. Y ojo que yo recuerdo haber visto un nombre de un invitado así para la Comic-Con. Hay un creador de arte que se llama Valverde Art, si no mal recuerdo. Por ahí lo recuerdo haber entrevistado el año pasado y bueno, si lo llegan a ver, le dan un saludo de mi parte. ¡Ojo el disparo, el castigo! ¡42 de vida! ¡Esto lo puso muy nervioso! ¡Lo va a dejar completamente vulnerable en la zona! ¡Lo está castigando! ¡Cuidado! ¡40, 38, 36! ¡Sigue bajando! ¡La zona no lo deja avanzar y el enemigo tampoco se divide! ¡No, para tu yate! ¡Porque intenta recuperarse, pero no le alcance! ¡Se da cuenta el adversario y ahora solo a recoger lo que me pertenece! ¡Este loot que era mío! Y ahora, ¡ojo! ¡Que le quedó hasta el mismísimo emblema! Y ahora sí vamos a movilizarnos. Por ahí, yo no sé, te lo digo, Nation, yo no estoy seguro de qué vaya a pasar, pero me gustaría ver si tal vez más adelante, con esto de los emblemas en Fortnite, llegan a meter un emblema que te permita aguantar más tiempo en zona. ¿Crees que llegue a existir algo así o crees que estaría muy OP? Creo que estaría muy OP dependiendo cuál sería el nivel de curación, porque al momento usted sí está recibiendo de dos en dos, pero de dos en dos,
Simplemente está nulificado. Imagínate que tengas que cruzar medio mapa. Llegas con más de 80 de vida y haber estado varios minutos. Es una estrategia que la verdad no le favorecería a las personas que no están muy acostumbradas a hacer la estrategia de estar rondando la esquina de la tormenta. Si no, tendremos media partida allí y en el que late game, pues ok, pues simplemente hago todo lo posible, me doy una curación y en vez de 5 de daño estoy recibiendo 3 o 2. Y eso ya podría ser, pues, una mala noticia para las personas que sean dioses con la granada gravitatoria. Ahora, estamos regresando con Leyenda World 999, Silver Surfer, que nos ha estado sobreviviendo. Estamos aquí buscando simplemente lugares para que pueda vivir. Oh, pero encontramos a una persona que no está con los designios. Y habíamos movido a Svalde Verde, que ahora está. Habíamos escuchado un poquito los disparos, pero viendo aquí el poder de los vientos haciendo de lo suyo. Vamos a ir moviendo. ¡Oh! ¡Ander acaba de eliminar a Krausy! Para el aire tenemos el high ground. Vamos a empezar a romper. 8 personas sobreviviendo. Ya estamos regalando los puntitos de posicionamiento. El uno gratuito. Es Valverde. Escucha un automóvil. ¡Ay, ¡Uy! venido! Se lo lleva Ander. Que le encuentra y con dos escopetazos le dice hola y adiós, nos vemos en el Novi, la partida número 3. Y el auto de ahorita, me imagino que dio media vuelta cuando escuchó los tiros y vio que alguien había sido eliminado. Dijo, no, ahí anda un pro. Yo en este carro tengo que hacer el pago, tengo que arreglarle el motor, tengo que arreglarle el sistema de aire, porque poderes me faltan a mí. Precisamente, precisamente, y ahí lo vemos ahora con Tan CM117. Qué desafortunado el destino. Observábamos ahí al costado que el loot iba cayendo, pero Tan no va a caer en la trampa. Podré llevar un arma color transparente, color blanco, pero yo no voy a ir a buscar armamento que puede significarme la vida. Espera y mejor aguanta. Holdea, y hablábamos de esto precisamente, las personas que les gusta rotar junto con la zona, mantenerse cerca de la orilla. Bueno, yo hablaba de un posible, te decía, ¿no? Un posible emblema que te permita aguantar más tiempo en zona, pero ojo, también te digo que no sea fácil de conseguir, que sea un adversario que se mantenga en zona. Tengas que ir a la zona a buscarlo, a enfrentarlo y sobre todo, importante, a ganarle para poder salir con el emblema en mano. Estaría interesante una actualización así. Te digo, no todos los jugadores estarían dispuestos a hacerlo, pero también estoy seguro de que habrían por ahí jugadores bastante tryhard que irían por ello. 11 de vida y sigue bajando. Cuidadito, el Silver Surfer leyenda podría terminar siendo eso. Una leyenda que quedó en la historia, en el pasado. Veamos si se mantiene todavía activo. 11 de vida y 90 de escudos. Se acerca el adversario. Ojito con esto, porque es justamente el jugador que decidió esperar con la tormenta. Que decidió aguantar. No hay ni una sola bendita, ni una sola bandita para el brazo. Ni un solo botiquín. Tiene problemas nuestro muchacho leyenda. Veamos si logra una baja, aunque sea una por su vida, por favor. Apunte y que dispare, pero no conecta ni una bala. El maestro plomo termina siendo, pues, básicamente nada. Se queda ahí escondido y esperando. Vamos a ver si va a rotar, si se va a mover, porque no lleva ni una baja. Ojo que sí se lleva puntos por posición, pero no creo que le vayan a alcanzar para clasificarse a la gran final. O puede que sí, lo veremos más adelante. Por ahí el disparo le destruye en la pared. El muchacho levanta rápidamente una escalera, otra pared más. 370 de material, de metal. Y la madera está baja, 84 nada más. Y ni hablemos de la piedra, que solo 9. 9 unidades, no alcanzan para nada. Con esto no alcanza, dice. Y espera, levanta rápido el Slurpee y se mantiene activo. Se lanza con la granada, ya observaba dónde se ubican los adversarios. Va a tener que construir porque si no lo van a destruir. 70 en el escudo, 11 en la barra de HP. Tiene un pequeño arbolito que le sirve de algo. No mucho, pero algo, Nation. Yo creo que Galactus se va a quedar sin comer algo. ¡Uy! Le apareció alguien por el lado, le dio tremendo escopetazo, pero está tentando la vida. Le rompen un poco de su techito. 190 en total de recursos que tiene al momento y se nos está quedando el Silver Surfer sin nada. 5,
Y la tormenta por el lado tiene que editar. Venimos editado para el frente. Granada gravitatoria logra trancarse un poquito con solamente 63. Escuchamos a alguien por el aire. Solamente tenemos 5 participantes. Y acaban. Se lo lleva Tan C. Se lleva al Goyo. Se lo lleva con un rifle. Vamos por el lado. Quedan 4. Recibe un disparo haciendo el descenso. Viene por el segundo piso, más altito que lo vivo, aunque no vi contra el Anakin Skywalker. Tenemos en el momento 4 participantes. Estos se están lanzando la pelea de los 2 puntitos. Desde el quinto le recibe varios disparos. Quedan 120 en total. Escopetazo, 83 por el crítico. Esa persona tiene que ir curándose lo más rápido posible. Mucho cuidado, que la tormenta está picándote. Aquí tenemos más de 50 para ir llevándose todo. Ander lleva leyenda, huevo, se nos murió Silver Surfer por el lado de Mérimo con el 19. Queda completamente eliminado. Tenemos mucho para escoger, el uno contra uno. Le había pasado por el costado. Mucho cuidado, que no te vayas a caer. Tenemos ahí IQN9. Y, uy, 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 por el ladito. No se percató. No se había percatado. Uy, tenemos con el primer dash, el segundo dash y el tercero. Vamos por ahí, poniendo la barrera. Ya me estoy quedando sin materiales, con solamente 20 para utilizar. ¿Quién tendrá? ¿El del High Ground o simplemente IQ, que está dando la vuelta? Viene por el piso, se acaba de caer, le da con el 25. No tenemos con qué darnos protección. 45 con 20 de piedra, solamente el dash para arriba. La acción, la mínima poción. Estamos recuperando el 38. Vamos a hacer un poquito de fiesta para adelante. Me quedan 10 solamente. El dash acabando de utilizarlo. Puede ser que lo encuentre. Esto es un escopetazo. 87, el último, el segundo. ¿Para dónde va? Le queda un lado. Uy, cuidado, en medio de la tormenta se está quemando. Vamos por 50, vamos por 40, vamos por 30. ¡Y se lo lleva la tormenta! ¡Tan! ¡Cae! ¡Y se lleva la victoria! IQN9, por cuestión de suerte, Tun, por cuestión de suerte. Final polémico, debo decirte, porque podríamos decir suerte, también le podemos llamar habilidad. La capacidad de mantenerte en combate, aunque no tengas recursos para construir, te lo dice alguien que juega de manera casual también, ¿eh? Pero creo que eso es de aplaudirse, eso es habilidad pura. En un lobby que se dedica a construir, no tener eso mismo, esa capacidad de levantar paredes, de construir, de edificar, te deja muy vulnerable. Y ojo, que también el disparo que le pegó mientras iba saltando influyó muchísimo en el hecho de que él ya no tenía suficiente vida para aguantar ni un segundo en la tormenta. O sea, no sé, te lo digo, un poco suerte, un poco habilidad. Uno, IQN, creo que diría yo 70% habilidad, 30% suerte. Tal cual, Ninja, tal cual. Es mi opinión, debo admitirlo, es mi opinión, pero es lo que yo vi también. Es como una canción en la cual canta Mike Shinoda: 10% luck, 20% skill, 50% power, concentration and will, 5% pleasure, 15% pain, and 100% decision to remember the name. No me pregunten traducir la canción, porque se la sabe. Y felicidades a IQN9, que fue el ganador de esta partida. Haya sido por suerte o haya sido por saber tener, aunque sea, el micromanagement de esas curaciones. Y por mucho tiempo, IQN se quedó sin materiales para hacer nada. Toons estaba corriendo con los últimos 20 de piedra. Ya se estaba como que, se habrán llevado mi oro, se habrán llevado mi casa, me habrán quitado el internet. Producción se habrá autoeliminado, not really. Él nos está observando desde el más allá en todo momento. Pero nunca me van a quitar mis 5 de juguito, mis 20 piedritas y mi convicción para llevarme esos 3 puntitos extras aquí en la segunda partida de preliminares. Debo recalcar una vez más que a mí me pareció sorprendente lo que nos demostró IQN. Me pareció bastante sorprendente aguantar esos últimos minutos en combate y sin nada de materiales. Es algo que castigan mucho, te lo digo, lo he visto en otros torneos, castigan de una manera impresionante, porque lo encierras y solo le queda una.
destruir lo que le construyeron. Y cuando lo destruya, ni siquiera va a poder levantarte el algo. O sea, si el otro jugador hubiera tenido un poquito más de visión, quizás empezaba a construir para encerrarlo, para aturdirlo, darle vuelta, estarle editando y dispararle siempre dentro de la misma caja que era de él, porque no había manera en la que IQN le construyera algo. Entonces, por eso te digo, a mí me parece que es de aplaudir el hecho de que IQN no cayera en trampas, no cayera en situaciones de combate más directo, esperó, se mantuvo alejado, la tormenta le estuvo haciendo un poquito de problema, pero felicitaciones al ganador de esta segunda partida. Creo que por el momento, Nation, nos vamos de vuelta con nuestras queridas hosts para que ellas nos digan a partir de aquí qué vamos a ver, qué vamos a tener, si nos vamos a esperar para la gran final hasta las 6 de la tarde o si por ahí la hacemos de una vez. No, no creo, pero bueno, Nation, ¿vamos con ellas? Claro, así que vamos para el regreso con Vale y con Jotica. Host, vamos para allá. Muchísimas felicidades a el ganador por esos puntos extra que por supuesto te salvan y te ponen muchos pasos adelante de los demás. Y es que recordemos que quedarse sin materiales es estar completamente vulnerable. También para todos los que nos están viendo, recordarles que las finales serán a las 6 de la tarde por Twitch, Facebook y por YouTube. Las reglas de la final serán exactamente las mismas que tenemos ahorita. No hay reglas de zona, jugarán en solitario. El Victory Royale da 3 puntos, posición 2, 3, 4 y 5, 2 puntos, 6, 7, 8, 9 y 10, 1 punto y por supuesto que por eliminatoria 1 punto. ¿Verdad, Jotica? Pero bueno, perdón, teníamos ahí un inconveniente. Ahora me pasó a mí lo de Nation, perdón. Pero bueno, unos que no están AFK como Jotica ahorita mismo son los jugadores increíbles que tuvimos ahorita que lo dieron absolutamente todo. Pero no se vayan porque todavía nos queda una partida más que yo estoy completamente segura que Jotica está esperando con muchísimas ansias. Así es, lamento ahí los inconvenientes. Creo que hoy, así como ustedes en el chat han puesto que la producción está troleando un poquito y haciendo las cosas más divertidas, yo creo que ya fui yo la víctima también del troleo, de un autotroleo. Vamos a, bueno...
Introducing Marvel Z Fit Pro, the most interchangeable mouse that's everything you need it to be. Whether you're in the office or in the gaming den, Fit Pro has you covered. Unique swap in big and small grips with 7-color semi-transparent casing makes it easy to customize. It's your mood, your personality, your freedom to choose. Work in an office? Fit Pro is for you. Give your slow, clunky, and defunct office mouse early retirement. Bluetooth and 2.4G connection provide the convenience you need to attend meetings with ease. Whether you're using a computer, laptop, or tablet, Marvo Fit Pro is able to help you whenever and wherever. Benefit from Marvo's Smart Saver technology. Mouse lighting turns off simultaneously when in contact with your hand. There's up to 120 hours while on Bluetooth mode. Passionate online gamer? Fit Pro is for you. Our gaming-grade PixArt 3370 sensor is the highest performing optical gaming mouse sensor in the world. Move at lightning speed or effortlessly glide. The choice is yours. State-of-the-art Omron switches are able to click 50 million times. Our PTFE premium mouse feet allow you to glide smooth, smoother, and even smoother again. 7 different RGB lighting modes. And if you want to customize even more, we've got dedicated software for your changes. Marvo Z Fit Pro. Fit for work, fit for game, fit for entertainment. Get yours now. Bueno, ahora sí que ya tenemos a Jotica aquí de vuelta con nosotros. Podemos proseguir con todo esto del torneo. La verdad es que yo cada vez estoy más ansiosa de ver el ganador de este premio tan especial que tenemos por acá. Jotica, cuéntanos un poquito sobre el premio por el que todas esas personas se están enfrentando entre ellos. Así es, gracias a Marvo tenemos 2 premios para el primer y segundo lugar de este torneo. En primer lugar tenemos un super combo CM118 que consta de un teclado con iluminación RGB, también un par de parlantes y tenemos un mouse. Todo para un solo ganador y todo, por supuesto, marca Marvo, gracias a nuestro patrocinador. Y en el segundo lugar tenemos un auricular para un headset que está increíble. La verdad es que, vale, yo ahora le decía a Vale antes del stream, es que yo siempre me veo como un Funko cuando me pongo los auriculares para escuchar streams y videojuegos y así. Pero estos definitivamente que sí los usaría porque están increíbles. Claro que sí, y es que no solo eso, sino que también te quería comentar que el diseño de los nuevos teclados de Marvo es muchísimo más sofisticado y refinado que las versiones anteriores. Nos dan muchísimas opciones de colores porque en lo personal a mí me gusta utilizar todo rosado, los audífonos, el teclado, el mouse, todo rosado. Así que sin duda se ven bien en cualquier lugar, así que espero verlos en sus hogares con artículos Marvo. Así que yo sé que están muy emocionados por pasar a la siguiente partida, así que vamos a estar un momentito AFK mientras esperamos a los jugadores.
Estamos de vuelta, ahora sí, para lo que ustedes tanto han estado esperando, y me refiero nada más y nada menos que a la partida. Por ahí, Chaos and Cry a cada rato dice, pongan la partida, bueno, no se diga más, ya la vamos a poner para ustedes. Eso sí, le recuerdo al chat y a todos los jugadores, muchachos y muchachas, no mueran antes que producción. Espérense, denle un poquito más de sazón a estas nuevas partidas que tenemos, y recordarles, por supuesto, también que tenemos nuestra final a las 6 de la tarde para que se lo pierdan. Vale, vamos con vos. Claro que sí. Quiero contarte que no sé si a ti te ha pasado que te matan por no escuchar los pasos del enemigo. Pues quiero contarte que con Marvo eso ya no existe. Así que puedes elevar tu experiencia con Marvo. Sus productos están diseñados para resistir las sesiones de juego más intensas. Así que sé el héroe de tu propia historia con la calidad inigualable de Marvo. Eleva tu juego y marca la diferencia. Y también, por si fuera poco, ya casi como comentábamos anteriormente, se acerca el Comic Con este 4 y 5 de mayo. Y tenemos invitados súper, súper buenos. Por aquí tenemos a Raymond Cruz, que para los que no conocen Breaking Bad, es una serie súper, súper popular de un profesor de química, fabricante de anfetaminas para asegurar el futuro de su familia. Es un clásico esta serie. Si ustedes no la han visto, definitivamente están debajo de una piedra. No sé si tú la has visto, Jotica. No, yo no la he visto, vale. Te soy muy sincera, no la he visto. Bueno, definitivamente tienes que verla para conocer al súper talentoso Raymond Cruz, quien interpreta a Tuco Salamanca en esta serie. Bueno, y también recordarles, vale, antes de irnos a partida, que conmemorando un poco todo esto de el Día Internacional de Star Wars y el Día de la Fuerza, que los Grogus menores de 6 años tienen entrada gratis y los Yodas mayores de 65 años también tienen entrada gratis al Comic Con, porque es el 4 y 5 de mayo, todos somos niños, todos somos Grogus y todos somos Yodas. Claro que sí, y yo sé que ustedes están súper, súper emocionados por pasar a la siguiente partida, que ya casi dará inicio, así que ¿por qué no pasamos con nuestros casters que nos comenten cuál ha sido el momento favorito de ambos en cada partida? Damas y caballeros, estamos aquí de regreso, y justamente, como mencionan nuestras hosts, nuestros momentos favoritos de lo que ha pasado en las partidas. Pues mira, en la primera partida, ese final, damas y caballeros, a la verdad, fronte contra fronte, barrera contra barrera, maestro de todos los elementos contra maestros del plomo puro nítido, y cuando menos nos los esperábamos, ¿qué fue lo que sucedió? Solamente uno salió volando por todos los lados. Y a la verdad que momento favorito, sin más dudas, sí, el final estuvo nítido. El cómo producción trató de eliminarse, nada más, eso fue de show. Eso fue lo que crearon los memes del día de hoy. Damas y caballeros, ese fue mi momento favorito. En la partida número 2, quedando con nada de vida y por cuestión de suerte, IQN llevándose la partida, pero también el momento de los memes, cuando producción se lanza con todo ahí, como que ya finalmente he desbloqueado el modo de la automurición para llegar, y alguien se elimina primero. ¿Cómo puede ser? El puntito. ¿De dónde? ¿De quién? ¿Quién habrá sido? Ah, nuestros espías informantes que están haciendo todos sus trabajos, Tun. Eso, para mí, fueron siendo mis momentos favoritos de las primeras dos partidas. Y el de la tercera partida, prontito estaremos por conocerlo. Ya lo veremos en un momentito, precisamente. Bueno, si hablamos de las mías, yo diría que en la primera partida me gustó muchísimo ver los combates, sí. Mi momento favorito, diría yo, fueron los combates, sí. La pelea que hubo ahí cuando lo estaban persiguiendo. No recuerdo el nombre del jugador, si te soy 100% honesto. No recuerdo el nombre del jugador, pero había uno que lo tenían en sándwich y logró salir.
logró salir de ese combate, todavía se mantuvo vivo por un buen rato, estuvo buscando, salió para el costado, se movió bien. Y bueno, esa parte, por mi lado, fue mi parte favorita. Ahora, en el segundo enfrentamiento, me arriesgo a decir la parte del combate contra los lobos. Es que fue un momento muy, 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 muy XD, diría yo incluso. Muy XD, muy bueno, muy bueno. Porque los lobitos lo tenían rodeado a punto de perder. Básicamente le tocó que utilizar una granada de impulso para salir de ahí, porque si no, ahí mismo se quedaba. Bueno, esos diría yo que son mis dos momentos favoritos hasta el momento en la parte, sinceramente. Ya veremos ahorita en esta última. En la tercera tenemos ya los jugadores que están empezando a ingresar y vamos a poder verlos en el momento. Así que amigos, mientras tanto, ustedes también déjenos en los comentarios cuál ha sido su momento favorito de las partidas, cuál ha sido el momento en el que más se han reído o el que más han disfrutado o en el que se han mordido hasta los dientes, pensando así, los dedos, digo yo, los dientes, dice, obvio que se los van a morder, ¿no? ¿Cómo? Pero los dedos se los muerden, se los pican y dicen, ¿pero qué está pasando? ¿Cómo van a terminar así? Por ahí también cuando el Silver Surfer estaba en la orilla, ¿no? En la orilla del mapa, a punto de ser eliminado. Y no sé cómo le hizo para mantenerse en pie. O sea, impresionante, impresionante. Han sido partidas muy buenas, te lo debo decir. La vara está alta. Veamos qué nos presentan en este tercero. Hoy pueden haber ya, y conociendo que es la última preliminar, en esta sí que todos los participantes tienen que apretar el turbo para hacer todas las eliminaciones posibles. Porque sí, tenemos que Pressfrager ganó la primera partida, tenemos que IQN ganó la segunda partida, y esos son 3 puntos asegurados para cada uno, más lo que hayan hecho por eliminación. Pero el que hayas hecho el Victory Royale solamente no te asegura, porque vamos a decir, quizás hiciste en la primera partida fueron 11 puntos. 11. Está bueno. Pero si alguien hizo 13 en eliminaciones y se llevó los 2 puntitos de posicionamiento, ya ese tiene más prioridad a pasar para la final. Y en la segunda partida, IQR, sí, se llevó los 3 puntitos. No me recuerdo específicamente si había hecho eliminaciones hasta el final, pero es todo simplemente una base de puntuaciones. Si al final, aunque hayas hecho tu mayor, si no es lo suficiente contra otra persona, adivina quién va a estar pasando allá a la final, ellos. Pero lo bueno es que hay varios de cada lobby que van a estar entrando, así que para las partidas de las finales vamos aquí posiblemente ver nombres que ya hemos visto en estas partidas, porque son varios lobbies, y nombres nuevos, y ahí se reinicia completamente otra vez el conteo. ¿Quiénes se llevarán el Victory Royale? ¿Quiénes harán la mayor cantidad de eliminaciones? ¿Quiénes podrán enviar su información? Porque también, ojo, si no envían su información de cuántas eliminaciones y cuántos puntos hacen, no podemos contarlos. Y eso es todo parte de las reglas. Todas las personas que están ahí pendientes a que ustedes envíen esas capturas, estamos ahí poniendo todo en nuestra supercomputadora de Región Gamer para que sepamos y podamos poner después ahí. Mira, todas estas personas pasaron hacia la final. Así que, partida, falta. La última, y espero que todas las personas que nos estén observando aquí a través de la triple plataforma, sea en Twitch, sea en YouTube o sea en Facebook, puedan observar y puedan a la misma vez gritar el nombre, gritar de dónde le están observando, compartir y pasarla bien con todos nosotros, gracias a este torneo de la Copa Marvel, hoy con el videojuego de Fortnite. Precisamente que ustedes también lo estén pasando bien, lo estén disfrutando, que eso es lo importante. Estos torneos son traídos a ustedes gracias a Marvel, junto con Región Gamer, que de hecho buscamos eso mismo, que las situaciones sean de gamers para gamers. Marvo, buscando darles lo mejor a los gamers, presenta estos periféricos que traen de todo para que tú disfrutes, para que tú los uses y sobre todo para que eleves tu experiencia de juego, para que vayas más allá, para que puedas eliminar a todo un lobby tú solito. Imagínate llevarte un récord mundial. Ahí recuerdo que el récord andaba como en 37 eliminaciones en un solo lobby. O sea, bastante grande, bastante grande. Pero, como nunca sabe, las cosas pueden cambiar, pueden irse dando, puede ser de un día para otro que todo se cambie. Ya veremos qué es lo que va a suceder. Mientras tanto, observamos que los jugadores empiezan a preparar. Ya casi estamos a un puntito, a un espacito para empezar. Ustedes tranquilos, tómenlo con calma, despacio, lento.
relajados. Mientras tanto, la recomendación, vayan por algo para beber, algo para botanear, por ahí. Recuerdo haber visto a Nation comiéndose unos poporopos, pero esta vez no compartió, ¿eh? Envidioso, señálenlo, señálenlo. No me quiso dar, ahí los tiene, vean, vean, vean. Mira, vean. Mira. Mi mano. Ofrezco. Sí, hay un espacio ahí entre medio. Ahí está, muy bien. Compartir ese amor y compartir la transmisión es sinónimo de alegría, damas y caballeros, porque ya estamos aquí a minutito. Recuerde, para esas personas que han participado, hay que esperar cierto tiempo para que se lance la partida. Lo que nos queda es cuestión de nada antes de empezarnos a trepar ahí encimita del Battle Bus para lanzarnos a la acción. Y les recordamos una vez más, damas y caballeros, este torneo de la Copa Marvo es traído, obvio, claramente por la gente de Marvo y por la gente de Región Gamer, que están aquí dando el todo para el todo para que todos ustedes lleven una linda participación y para que los ganadores se lleven buenísimos premios a su casa. Tenemos en segundo lugar, se está llevando el Hero Set Marvo K689-32 y el que se lleva el primer lugar tiene un combo CM118 que se estará llevando eso para su casita. Solamente dos ganadores que estaremos conociendo después aquí en las horas de la tarde, pero ahora nos estamos preparando para irnos a ver en ese lobby de espera para lanzarnos del Barrel Boss. Damas y caballeros, partida número 3 está a minutito de comenzar. El Battle Royale se encuentra a la vuelta de la esquina y los jugadores calentando. Ya están estirando los deditos, ya están esperando. A ver, vámonos de una vez a ese lobby. Vámonos, producción. Vámonos a ver el lobby porque así miramos también si se logra eliminar producción antes que nadie. Porque cualquier cosa puede dar, ¿sabes? Cualquier cosita puede suceder. Ya nos vamos directo al lobby. Por ahí vemos a producción. Mira qué skin la que lleva. Nada más y nada menos que nuestro rey del gallinero. Guju Satoru, por ahí está, rápidamente la skin, qué buena. ¿Cuál ha sido tu colaboración favorita, Nation, de todo Fortnite, entre todas las que han habido? ¿Cuál ha sido tu favorito? Street Fighter, sin duda alguna, Street Fighter está entre mis top 3. Yo tampoco no esperaba que ellos añadieran a Doomguy, a Master Chief de Halo, sí, ya me lo esperaba, pero Doomguy... De un juego que quizás no muchas personas han logrado jugar. Y digo quizás no muchas personas, y me disculpo a todas las personas de alto calibre que han estado con la saga de Doom desde que salió en las primeras computadoras hace tiempo. Pero yo no me lo esperaba a él. Para nada. No sé cómo tomarme esa situación. Lo que acabas de decir, Nation. Digo, es el único juego que realmente se puede reproducir hasta en un cactus. Doom es un juego que tiene más alcance que ninguno, siento yo. O sea, y te lo digo en serio, lo han reproducido en un cactus. En un cactus, Nation. Parece en chiste. En todo lo que tenga pantalla. Ese juego lo he visto en calculadoras. Lo he visto en todo, en marca. Lo he visto en todo. ¡Se murió segundo, producción, de nuevo! ¡Es que perdieron a alguien antes! ¡No puede ser! ¡Caigan más rápido que producción exista! lo hay. Lo importante, damas y caballeros, que por lo menos tenemos partida para observar, sin importar si se eliminan más rápido que producción. Pero la verdad que esto está de risa. No puedo con producción. Le ganan la eliminación primera. No, esto es increíble. Pero bueno, ya lo decías, tenemos movimiento, tenemos acción. Los jugadores ya están ahí en el terreno de combate. Esta zona de guerra que va a terminar siendo el verdadero escenario donde tendremos esta última sala, este último lobby. Cualquiera puede salir ganador. Vemos a Replay Skin de nuevo. Mira, te lo decía y te lo recalcaba. Cualquiera puede salir ganador. Y es que tenemos jugadores de la primera sala de vuelta acá que pueden acumular más puntitos. Así que podría ser por ahí que se vayan colando, que se vayan metiendo y que logren un espacio hasta los más altos, ¿eh? Ojito con eso. Mucho ojito. Dono, espero que se nos done sus recursos
eliminándose temprano, pero estoy viendo el logo japonés ahí, la letrecita japonés, y yo sé que esto es parte de un equipo porque había otro participante que también tenía la misma sigla. Vamos moviéndonos, recuerden, son los primeros minutitos en lo que todo el mundo... ¡Oh! Ahí tenemos a Aang. Ahorita habías preguntado si teníamos a alguien utilizando... Hay alguien, uno de los personajes de Avatar, y mira, ahí mismito tenemos a Aang de Last Airbender con el skin de cuando recibe el impacto en la espalda y pierde un poco sus poderes. Pero aquí estoy siendo protagonizado por MSTIP V21, que está simplemente buscando de la suya. Tiene ahí recuperando un poquito de la piedrita, yendo a los 280. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Eliminaron a Besfrager! ¡Dios santo! ¿Cómo terminó la cosa? ¡Uno! ¡Que ganó la primera partida! ¡No tuvo la suerte en la tercera! ¡Y lo envían rapidito al lobby! Espero que con lo que haya hecho podamos observarle en las partidas de la tarde que se estarán dando a eso de las 6 de la tarde. Así que pongan en su calendario, pongan en su relojito. Hoy mismo, el 20 de abril a las 6 de la tarde, se estarán comenzando las últimas dos partidas. Las partidas finales donde conoceremos a quiénes son, serán los dos ganadores de estos productos Marvo que se están dando en el día de hoy. Dice Rinosuke, no aterrizó muy bien. Ese se autoeliminó. Podría ser Rinosuke, parte de nuestros espías. Tenemos ojos por todos los lados. Y miren cómo están ahí dando la vueltita. Ese espectro. Y por ahí, por el lado, dice, caso omiso, mejor que se vaya. Porque ese no sé si tiene una sniper y me dé media vuelta y me elimine. Justamente, justamente. Y es que bueno, por aquí el apoyo en el chat es presente, ¿sabes? Aquí tenemos a Tamalera 99 que dice vamos Cruz, tenemos a Lepac también que dice vamos Cruz Harlock, así que no sé si producción nos puede ayudar a buscarlo. Cruz Harlock debería estar en el lobby, vamos a ver si lo podemos encontrar para poderlo observar a él. Isma está eliminado, ¿no? ¿Tiene uno de vida? ¿Dónde se...? Bueno, se quedó con uno de vida por ahí. Isma estaba escondidito esperando. Vamos a ver, aquí tenemos a Alito, veamos, sigamos buscando. Tenemos a Checho, que por ahí, aguantando bien, ¿eh? Está utilizando el dominio de los maestros aire. Esa pequeña rueda de aire, de viento, que te permite rotar rápidamente. Sigamos buscando, tiene que estar por ahí, Cruz. Vamos a ver si encontramos a Cruz. Cabal, justamente, ya lo decías tú. Bueno, lo hablaron, de hecho, en nuestras Host Nation. Hablaron sobre los invitados especiales. Para mí, el personaje de Tuco Salamanca es imperdible, es icónico en la serie de Breaking Bad. El primer enemigo es el primero con el que se encuentra el doctor, bueno, el profesor Walter White, a.k.a. ojo, YouTube Calo. Ah, no es él. El profesor Walter White, a.k.a. Heisenberg. Bueno, si ustedes tienen la oportunidad, vayan y pídenle un autógrafo de mi parte, porque yo también quiero uno, pero no podré ir. Imagínate, Nation, cómo sufro, cómo lloro desde este lado. Apenitas un par de kilómetros de distancia, pero no, me va a dar la posibilidad de ir a visitarlos. Esperemos el siguiente año poder estar ahí en la Comic Con con ustedes y poder castear en vivo los torneos. ¿Cómo se siente, Nation? Contame un poquito de la experiencia que has tenido en los anteriores eventos presenciales. Uy, pues es tan emocionante como esos disparos que acaba de dar Farganlol contra alguien que simplemente abrió la ventana de su corazón y le dijo, vengo a traerte pizza y plomo. Y ambas empiezan con, ¿qué le perdiste contra mi escopetazo? Dice Farganlol, se lleva a IMBR y ahí tenemos, iniciando rapidito. Ya eso es un punto en su bolsillo. Y la experiencia, damas y caballeros, de Comic-Con, si no han tenido la oportunidad, ¿qué están esperando para conseguir su tiquete? Vaya, años pasados hemos tenido personas de alto renombre como el actor de Gimli. Hemos tenido Luferigno, el Hulk original. Hemos también tenido ahí el actor que protagonizaba el papel de Hércules para sus tiempos.
donde posiblemente sus abuelitas o sus madres veían televisión y tú, wow, Hércules, y sus abuelitas y sus madres como que, ese es el que yo quiero, ese va a ser el que me voy a llevar para casita. Y a la verdad, que fue muy interesante verlos a ellos dos, porque imagínate, dos personas fuertesísimas en el mismo lugar. Y este año, mira, va a estar yendo Steve John Ward, que si lo conocen, tranquilito, esta persona ha protagonizado buenísimos papeles en el cine. También tenemos a Sean Gunn. Si han visto las películas de Suicide Squad, él es el... no es una ardilla, pero es como que se me olvidó el nombrecito del papel, pero el ¿Rocket? No es Rocket. En la película de Suicide Squad, que está... Es que parece una ardilla mutante viviente, se me había olvidado el nombre de él. Ah, sí, recuerdo. Pero sale solo un momentito, ¿no? En la prisión. Sale en la prisión, está en parte de una misión y al final sale de como que, creía que se había muerto, está ahogado. No, él estaba vivo de manera, spoiler para los que no hayan visto la película, y mala mía por darle spoilers. Pero en las películas de Marvel, él viene siendo Kraglin. Él sí ha prestado como mock-up y el green screen para Rocket, aunque la voz es protagonizada por otro personaje, pero él, los movimientos han sido todo él. También tenemos Raymond Cruz, que ya lo habíamos mencionado aquí, de la serie de Breaking Bad. Tenemos a Sam James Jones, el icónico Flash Gordon. Damas y caballeros, también estará viniendo para acá. Y tenemos Carrie Jones, si han visto la serie de Book of Boba Fett o la de Mandalorian, él es el famosísimo Krasantan, o el Wookiee negro, como muchas personas mencionaban. Y también, si son fanáticos a muertes de X-Men, tenemos a Famke Janssen, que ha protagonizado el papel de Jean Grey en las películas de Fox de Marvel. Eso, muchos torneos, mucho entretenimiento, muchas cosas para ver y para comprar. Les espera este 4 y 5 de mayo en el Centro de Convenciones de Costa Rica, en el Comic-Con. Así que no dejen pasar estos eventos por alto. Se pasa de maravilla. Muchos cosplayers, muchas cosas para disfrutar. Así que busquen su tiquete en fandomticket.com lo más rápido posible. Y tienen muchas fotitos para que tú, James y yo podamos ahí tener buenos recuerdos. Precisamente, aunque sea a la distancia, aunque sea de manera virtual. ¿Recuerdas por ahí? Bueno, varias series lo han hecho, que le ponen una tablet a un muñeco hechizo, con palitos y así, y llevan la cara de la persona, que algo así nos hagan a nosotros, que algo así mínimo que nos lleven, con nosotros ahí moviéndonos con el muñequito hechizo. Y ojo, hablando de cosas hechizas, estas llantitas que se hacen con aire terminan siendo bien útiles. Es que mira cómo rotas de rápido, cómo puedes moverte, y aparte tenés el doble salto, impulsarte a través de las montañas. No, realmente es algo bastante roto. Si nos vamos más atrás en el tiempo, Fortnite jamás llegó a tener algo que fuera tan fuerte para hacer rotaciones. Usualmente era, buscas algo alto y desde ahí, si tenés la posibilidad de lanzar el paracaídas, pues te vas, ¿no? Pero en este caso ya agregaron algo completamente fuertísimo para moverse, para poder estar rotando, para poder salir de situaciones peligrosas, o ya sea ir a cazar a algún enemigo que se encuentre bajo de vida. Ahí estamos viendo a Alito, todavía tranquilamente moviéndose a través de todo el mapa con el Maestro Viento, el pergamino de los Maestros Viento. Bueno, por ahí lo observamos, están calmados, está todo tranquilo. Y la invitación, justamente, como dice Nation, es para que todos ustedes, si tienen la posibilidad de irse ya mismo a la página de Región Gamer y conseguir sus tiquetes, la recomendación de mi parte y de Nation es que vayan y lo hagan. Adquieran el que esté disponible, porque muchos ya están próximos a estar sold out, a estar completamente cubiertos. Así que más vale que consigan el suyo lo más pronto posible, porque esos tickets van a ser ansiadísimos. Y ojito que ya tenemos combate por el costado. Le disparan desde arriba. Lo observaban re bien. Llegó, pero es que no se percató que habían enemigos. ¿Qué pasó por ahí? Parece que se confió de más. El castigo venía. Demasiado daño el que le están haciendo. El adversario también se encuentra adentro. Empieza a rotar. Se va alejando. ¡Es un maestro! ¡Aire! Y se fue.
vámonos para atrás, también activa el suyo propio alito, va a ir a cazarlo, va a ir a buscarlo, veamos el disparo, el intercambio, le construye, le levanta y vámonos para el cielo, le dice, maestro Zaire, el combate tiene que ser aéreo por completo, recarga el fusil de asalto y prepara esa munición, cuidadito porque no lo ha observado, el disparo, el escopetazo no conectaba, se va a escapar, se va moviendo, se va saliendo de la zona de combate. Rápidamente va rotando, decide utilizar el maestro aire para intentarlo cazar. Todavía es una carrera, están en persecución, estamos ante una persecución completa y absoluta. Tiene que salir de ahí, cuidadito con esto porque le va a hacer la 13-14. Sigue moviéndose, va saliendo del rango de disparo. ¡Qué buen salto! Pero ojito que es más rápido si te mantienes pegado al suelo. Y pareciera que no, pareciera que sí, ya menos se le acerca. Lo quiere tomar por sorpresa, lo quiere agarrar, pero no lo consigue, va dando la vuelta bien ahí con el drift. El cuidado del enemigo se mantiene a la distancia, no quiere ponerse en peligro. Prepara la escopeta, el disparo no conectaba bien, castiga. El adversario termina siendo eliminado de último minuto. Acabamos de ver una persecución policial. Le dijo, venga para acá porque le tengo que leer sus derechos. Tiene derecho a regresar al lobby. ¡Ping! De regreso para el lobby. En mi mente yo estaba cantando la famosa canción de Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do when they come for you? Hasta que le sacó la escopeta. Y ahí dijo, P de plomo, P de pizza, P de pendiente a mis jugadas maestrosas. Pero tremenda persecución que le habían dado. Lo único que faltaba era que sonara el biombo, la sirena. Pepe, caballero, necesito que se detenga a la derecha, está ahí teniendo infracciones de velocidad, pero lo que ya está teniendo infracciones es Alito, que lo están dejando con muy poca vida, con 29, un tiro más resuelto y era eliminado, y lo único que tiene para curarse viene siendo las pócimas. Ahí tenía algo por el lado, que viene empezando con un escopetazo, tiene que, ahí, muy bien. Oh, pero espérate, con 29 de vida está buscando. Checho le dice adiós a Alito, le dice dame todo lo que tiene y tranquilo, que yo también tengo mi pergamino, pero primero que todo vamos a prepararnos, que no haya nadie en la cercanía. Y algo que me encanta sobre este pergamino de los maestros del viento es que puede subir las áreas lisas de las montañas. Esa área por donde uno simplemente empieza a deslizarse. No. Para este poder, no es ningún problema. Como he mencionado, tú, esto te ayuda a tener un movimiento maravilloso por todo lo que viene siendo el mapa. Simplemente te levantas hacia un canto de la montaña y tienes el high ground y solamente pones a todos a sufrir mientras empieza a llover el plomo. 500 de madera, 490 de metal, 444 de piedra. Y tenemos por lo menos ahí una escopeta color verde y tenemos dos rifles de distancia con más de 500 balas en cada uno. Checho tiene para tener, tiene ahí lo suficiente para sobrevivir una mini guerra. Y ahora vamos a ver qué le habrá salido. Ahora el cambio y ahora sí, escopeta morada. Pero decide irse con la verde, esa es la más que le gusta, esa es la que se conoce de verdad. Para el aire, verificando si habían personas a su alrededor con tan solo 12 participantes que están sobreviviendo esta última partida preliminar. Dos bajadas, dos puntitos ya asegurados y personas así de muy buen renombre que ganaron en la primera partida. Bess Frager, que fue el que se había llevado sus 11 puntitos, quedó eliminado rápidamente. Le dijeron que no podía hacer más puntos en esta partida. Y vamos a ver, tenemos al Stormtrooper. ¡Qué Murillo! Observando a la distancia, no ve a nadie moviendo. Creo que yo sí vi a alguien al ladito de la tormenta, pero creo que Camurillo no logró observarlo. Mira, Lita, y nos fuimos a buscar a Josky, que tiene ahí un NPC que le estaba tratando de regalar algo de gratis. Pero oye, mírate todo ese armamento en legendario. Este sí que hay que tenerle miedo, porque si te lo encuentras de frente, 10 de daño no va a ser el mínimo que te va a dar. Justamente, 10 de daño no es lo mínimo, porque el castigo va a ser bastante amplio.
Por ahí lo vemos. Just, y adivinar quién habían eliminado por ahí a Replacement Ken. Había eliminado a Replacement Ken. Así que, bueno, otro más que se nos va. Otro de los ya bastante populares, Maestro Aire activado, y vámonos para abajo. Es que mira lo bien que te permite rotar. Completamente roto. De todas las mejoras que agregaron junto con la colaboración de Avatar, debo decir que el Maestro Aire, por mucho, es la más rota. Por mucho. Y tú dirás, ¿pero cómo? Un Maestro Tierra te levanta hasta muros para protegerte mientras que puedes seguir haciendo daño. Es que sí. Igual y sí, pero no se compara la capacidad de rotar. Hablo a largo plazo. A largo plazo te sirve muchísimo más poderte mover a través del mapa que por ejemplo, ya al final de la partida. Igual y un pergamino de los Maestros Fuego te sirve para el final de la partida. Un enfrentamiento uno contra uno, quemas todo, le prendes llamas al adversario, ya no tiene para dónde correr. Pero intentas tomar ese pergamino de buenas a primeras, créemelo, que la tormenta te va a afectar muchísimo, te vas a quedar completamente vulnerable, no vas a tener manera de rotar, el Maestro Tierra igualmente te va a dejar muy vulnerable, va a costar poderse mover a través del terreno de juego con un pergamino de los Maestros Tierra, y bueno, el del Maestro Agua diría yo que es el más mediano, no tiene ni ventaja al final, ni ventaja antes, es como simple, ¿eh? Pero bueno, a algo que no está siendo simple es el combate que tenemos entre manos, porque Fargan está disparando el castigo, cuidadito por el costado, bien que el adversario le levanta otra pared, está aguantando el disparo, el escopetazo, le preparaba, pero él no tenía suficientes balas de haber tenido recargada esa escopeta, lo terminaba eliminando, así que ahora va a tener que utilizar los pequeños slurps, y ahora sí se vienen esas mismas vendajes, esos vendajes que le van a servir para bastante, levantando al menos al 75% de la vida. Veamos si va a salir victorioso, si logra conseguir la baja o si al contrario le van a cobrar su vida como factura por intentar intercambiar disparos. El castigo bien con el fusil, está disparando, va a destruir por completo esa pared, le levantan otra, cuidadito por ahí, está editando, está construyendo por el costado, sabía que estaba muy descubierto, el disparo es bueno, el castigo levanta otra, no termina de hacer el trabajo, y es que el adversario le sigue construyendo, le sigue editando, con el costado le llegaban con todo, lo quiere ir a buscar, no le va a alcanzar el espacio, el terreno de juego se está cortando, tiene que moverse, el disparo viene ahí, va a lanzar la granada de impulso, se va para arriba, el adversario está escondido abajo de sus pies, se está moviendo, todavía está aguantando, el adversario, ¡el cometazo directo a la cabeza! ¡La edición perfecta! ¡El timing! ¡El control! ¡Absolutamente impresionante! Fargan con dos bajas y sigue acumulando. Y esto que ya estamos en la sección de los puntitos que estamos regalando. Uy, había escuchado una detonación por el lado, pero creo que fue una piedra que voló en cantos en la presencia de Fargan después del escopetazo que logró dar. Después de haber dado esa persecución maravillosa, el que se pudo estar de casi nada de vida, pero con las dos pócimas y con los vendajes, dijo, por eso es que es bueno tener las pócimas pequeñas y los vendajes a principio, porque mientras que tu enemigo se está tardando en lo que te busca, tú tienes un poco más de vida que ellos, y hasta en un escopetazo los coges desapercibido y cataplum, directo para el headshot, dame todos tus poquitiquines, me restablezco por completo. 7 sobrevividores aquí en la cercanía, con los grandes ojos omnipotentes de la producción, observando a Fargan, que vemos que por el ladito hay alguien utilizando el wind, el viento, airbending, para dar las vueltas. ¿Podrá salirse con las suyas mientras que la tormenta ya nos está mostrando sus últimos círculos? 7 sobrevivientes. Aquí solamente estamos regalando el puntito solamente cuando se esté cayendo el sexto del 5 al 2. Son los 2 puntitos. Uy, uy, uy. Checho con 2 bajas también, al igual que nuestra otra persona que estábamos observando. Este se mantiene por lo menos con los 500 de ladrillo, de piedrita y 420 como el día de hoy. 420, abril 20,
en madera. El cambio rápido que se salió, un francotirador haciendo la suya, da un impacto, pero viene y se pone la rueda. El poder del pergamino de los maestros del viento haciendo la suya, ¡pum! Pero le da un impacto por el lado. Alguien tiene el high ground, por lo menos él tiene la protección así de ese costado. Vamos a hacer un poquito del juguito, a celebrar, restableciéndonos completamente, 99 y con 90. Vamos a trepar paredes, vamos a movernos debajo del puente. Damos la retaguardia completa, quiero cambiarme, ver. Uy, uy, uy. Para el Royal, seguimos. Escuchamos los disparos, Tun. Se están acercando, la tormenta. La tormentita ay, viene ay, por ay, lado. Ay, tú, ya mismo nos encontramos a alguien. Ya vio a alguien. Lo tienen rodeado. Lo tienen rodeado. Lo tienen rodeado. No tienen disparos. Cuidadito, por atrás, por adelante, por el costado. Lo tiene por todos lados. No, ya no tiene escapatoria. Este muchacho ya sentenció. Este compa ya está muerto. Nada más. No le han avisado. Tiene que salir de ahí rápidamente. Utilizando el maestro aire para rotar. Qué bien, para mantenerse todavía en juego. Intenta aguantar, construye, levanta y espera a utilizar el slurp para mantener esa barra de escudo, aunque sea un poco alta. Le llegan los enemigos, ya lo tienen completamente rodeado. Este muchacho está en problemas y es que quedan 5 jugadores. Y esta ciudad es demasiado grande para tanto pistolero que se encuentra en esta zona. El maestro aire todavía está activo, el pergamino le puede servir. Cuidadito, porque se podría hacer que escopetazo. Lo vemos por el costado de sorpresa, también a él. Se quedan 3 nada más y ahora acumula 4 bajas. Batman sigue buscando el disparo por arriba. ¡Qué manera de recibirlo! ¡Todo pasó tan rápido, Nation! ¡Esto pasó muy rápido! ¡Jos! Disparo tras disparo, escopetazo tras escopetazo, francotirador de todo, teníamos acá la zona. Es que es impresionante que acabamos de ver. Nation, uno tras otro caían como moscas. ¡Tun! En un momento tenemos 7. Entendible. Pero cuando ese número bajó rápidamente a 5 y de ahí empezaron a caer los 2 puntitos de posicionamiento, empezaron, como tú dijiste, a caer como moscas. Yo creo que el pergamino de los maestros del Templo del Aire, eso era como un spray de mosquito, porque vimos como una persona le pasó a alguien por delante y no tomó la oportunidad de escopetearle. Tenía el headshot bastante acentrado. Eso era un punto que puede cambiarlo todo en una situación como esta. No, alguien que estaba al otro lado le roba el asesinato, se lo lleva a él también y empieza uno por aquí, uno por allá. Tenemos una situación de 3, el ensanguchado, el emparedado, uno por delante, uno por detrás, uno entre medio, escopeta, y cuando menos te lo espera, la tormenta está ahí y justamente como en la partida pasada, se lo lleva a la tormenta y le da el win y el victory royale y los 3 puntitos y todas las eliminaciones que haya podido hacer a Josh Key, que viene siendo el ganador de estos 3 puntos de posicionamiento más lo que haya hecho en la partida. Y con esto se cierran las partidas preliminarias y pronto, y decimos con toda la seriedad del mundo, saquen las capturas y envíenlas a los lobbies donde están en los WhatsApp para que podamos poner esa información en la supercomputadora de Región Gamer para que sepan quiénes son los que estarán pasando a las 2 partidas finales de las 6 de la tarde. Pero qué final alocado, viejo estilo, viejo este. Todo el mundo contra todos, pistolas alzadas, pum, 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 placa, placa, lloviendo, plomo. Y solamente uno sobrevive. Precisamente, solamente uno sale con la victoria absoluta. Por algo se le llama Victory Royale. Y es justamente lo que acabamos de ver. Josh lo consigue en esta tercera partida. Pero, ojo, que fue solo con una baja. Así que, debo decir de que ahí van a ver... Se vienen cosas interesantes. Realmente tienen que estar pendientes para que a este... Se vengan otra vez por acá, a eso de las 6 de la tarde, a disfrutar de lo que viene siendo la final. Porque todavía tenemos una partida pendiente, una partida importante que es
bueno, creo que van a ser varias, así que ustedes estén pendientes, pero sí que se viene el último, el final, el cierre de este torneo de la Copa Marvo, así que ustedes disfruten, ustedes prepárense, y si te clasificaste, mi recomendación personal sería aguantar, esperar, no seguir jugando, porque si no, puedes por ahí desgastar de más los deditos, y eso va a afectar al final, ¿no, Nation? A la verdad que sí, y por eso es que les recomendamos, damas y caballeros, que cuando estés utilizando, sea un keyboard, sea un mouse, sea unos headsets, que confíe en todo su poder con la gente de Marvo para que puedas elevar tu experiencia del juego al siguiente nivel. Con la marca líder en periféricos y accesorios para los gamers, donde tú vas a dominar el campo de batalla con esta potente gama de productos diseñados exclusivamente para aquellos que buscan la victoria, porque Marvo, al igual que tú, han nacido para el gaming. Y recordamos a todas las personas que este no es el final. Sí, estaremos tomando unas horitas de descanso, pero todos estos participantes que hayan pasado las partidas finales estarán dando la vuelta otra vez al mapa de Fortnite a las 6 de la tarde. Así que denle follow, sigan aquí el YouTube de Región Gamer, el Twitch y el Facebook también, para que no se pierdan retroalimentación, para que no se pierdan el stream que les tenemos preparado. Este equipazazo de caster y de host que están con ustedes dándolo del todo por el todo y dándole sabor y gana como un buen platillo de pinto aquí a estos torneos que nos están trayendo Región Gamer y Marvo en el día de hoy. Precisamente, precisamente, ese detalle es importantito. Que sigan las redes de Marvo y las redes de Región Gamer para poder estar pendientes. Por ahí la pregunta, ¿dan puntos por kill? Sí, se da un punto por baja. ¿Y cómo se sabe quién pasa? Pregunta Clau. Bueno, se estará notificando a través del contacto que ustedes tienen directo y también a través de las redes. Ya se estará, creo que sí se va a notificar por redes. ¿Me equivoco, Nation? Estarán viendo una notificación ahí en redes de quiénes son los clasificados a la final para las 6 de la tarde. Estar pendientes. Eso es correcto, por eso les decimos, sigan nuestra página de Instagram y de Facebook para que estén al tanto. Y a los participantes que están ahí, que pusieron toda esa información y tienen una persona que les verifica y les dice, oye, partida número uno, partida número dos, se envía ahora a esa persona. También les estará dejando saber quiénes son los participantes que estarán pasando para el último lobby de las dos partidas de las 6 de la tarde. Muy pendientes. Importante, una vez más, las capturas, envíenlas ahora, tienen menos de, son 20 minutos, ya tienen menos de 20 minutos para enviar esa información. Si no lo hacen, pierdes todos los puntos que hayas hecho en la partida y eso puede significar que no estés llegando a la final. Precisamente, precisamente. Y bueno, me gustaría consultar con producción. Por el momento yo creo que ya... ya tendríamos que irnos despidiendo para verlos de nuevo por acá a las 6 de la tarde, ¿eh? Así que bueno, voy a empezar yo, por supuesto, y luego Nation ya les dará el pase con nuestras bellas hosts para que ellas terminen de cerrar toda la situación. Mientras tanto, les agradezco muchísimo a todos los que estuvieron acompañándonos el día de hoy. De verdad, todavía tenemos partidas, así que a las 6 p.m. apunten en el calendario de una vez, pongan la alarma y se vienen para acá porque se viene la gran final del torneo de la Copa Marvo. Amigos, es un gusto. Yo soy Toon James y espero que hayan disfrutado de toda la acción, tanto como lo hice yo. Nos vemos a las 6 por acá, en el Twitch y todas las redes de Región Gamer. Eso es así, damas y caballeros. Como acabamos de mencionar, 6 de la tarde tienen una cita directamente con nosotros en las páginas de Región Gamer, porque Marvo, hoy el día más elevado del mundo, trae la Copa Marvo con el videojuego de Fortnite. Ustedes lo pidieron y nosotros lo traemos. 6 de la tarde, pónganlos en todas las alarmas. No importa la alarma de tu carro, la alarma del televisor, la alarma de tu celular. Si tu Firulay tiene una alarma, pónsela también, porque ni hasta el Wow Wow se va a querer perder este torneo que tenemos hoy. Mi nombre ha sido Liu Nation, aquí con Toon James le hemos traído la narración de estas partidas preliminares y ahora estamos pasando con las doncellas, ¿vale? Y con Jotica, nuestra host, y nosotros dos nos despedimos. Seguimos con ustedes.
felicidades a los ganadores de estas rondas. Estamos más que ansiosos de ver quién va a ser el ganador absoluto. Por supuesto, felicidades también a Josky, que ganó esta última ronda preliminar. Y felicidades, por supuesto, a todos los jugadores, porque al fin y al cabo, estar en un torneo de verdad tiene que ser algo de premiar y de felicitar, porque no es cualquiera. Yo no sé, Vale, pero yo en un torneo me pongo súper nerviosa probablemente, así que muchísimas felicidades a todos, muchas gracias por confiar en Región Gamer, muchísimas gracias también a Marbo, para que ustedes tengan la oportunidad de prepararse y elevar su experiencia de juego. Marvel, la marca líder en periféricos y accesorios para gamers, y así ustedes pueden dominar el campo de batalla con esta potente gama de productos diseñados exclusivamente para aquellos que busquen la victoria, porque Marvel nació para el gaming. Yo les doy muchísimas gracias, estoy más que honrada de compartir panel el día de hoy con Vale. Me despido, yo soy Jotica, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales también de los casters de Leos Nation, de Twin Games, mi persona y Vale. Y fue un placer estar el día de hoy. Los esperamos a las 6 de la tarde. Vale. Claro que sí. Muchas gracias, Jotica. Y muchas felicidades a los finalistas. Recuerden que nos vemos a las 6 de la tarde, donde serán dos partidas con exactamente las mismas reglas que tuvimos en este primer stream. Les recuerdo que sigan a Toom, a Nation, a Jotica y a mí, por supuesto, también, para que no se pierdan ningún detalle del torneo. Así que nos vemos pronto, esperando que esta vez nadie muera antes que producción.